Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Thank you.
Fuerte.
bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas. Toma el librito abierto de la mano de la que él fue, y aun cuando el diablo cabalga su caballo amarillo, grande poder, poder verá a Dios en yo. Grande poder. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré. Yeah.
Oh,
Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de juntarnos de esta manera para un compañerismo, y esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, William Marion Branham, que estaba en Apocalipsis 17 guardado y escondido para sabios y entendidos, y tuvo que ser revelado para la simiente predestinada. Vamos a darle gracias en esta tarde para que todo lo que lecturemos sea para el agrado de nuestra alma y por ende para nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, por la gran oportunidad que tú nos das, Señor, en esta hora, en este punto de la tierra, acá en la chusma del oeste, Padre, como dijo el profeta, oh Padre amado. Daniel quiso ver estos tiempos, Señor, cuando la ciencia se aumente. Y en esta tarde queremos poner estos medios de transmisión, recepción y transmisión. Lo que el mundo ha realizado, Señor, pero que queremos poner a tu favor, oh Padre amado. No queremos que estos medios sean llevados por el mundo, pero así está el mundo, oh Padre amado. Queremos que estos medios sean para ti, oh Padre. Entonces, en esta tarde, Señor, queremos unirnos con todos los hermanos y hermanas para tener un compañerismo contigo, Padre, porque necesitamos urgentemente en este último tiempo, en esta última hora, Padre. Tú dijiste en Juan 14, 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Y cómo vamos a vivir si no tenemos tu palabra, oh Padre? Entonces en esta tarde queremos, Señor, acercarnos a ti humildemente, Señor, ante tu presencia. Ese es tu Santo Espíritu que vino en este último tiempo a través de la palabra, oh Padre amado. Bendice grandemente cada alma, cada corazón que lecturará, Señor. Te pedimos sabiduría y entendimiento para poder captar y entender el mensaje, el tiempo que estamos viviendo, oh Padre amado. Oh Señor Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Señor. Iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar la lectura de este glorioso mensaje titulado No temáis, predicado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 17 de julio del año 1960. Voy a continuar en los párrafos del 109. Dice así. Ahora, miren, me estoy empezando a sentir débil ahorita. Tengo a muchos en la fila. ¿Cuántos creen? Si el primer don obra, el segundo don obra, el tercero tiene que obrar, es Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes en esta fila de oración allí ya han orado completamente y creen que es la voluntad de Dios que los sane? Levanten sus manos. Señora, ¿ha orado usted completamente? ¿Cree que Dios la va a sanar? Entonces no hay nada que yo tenga que hacer sino echar fuera al demonio y dejar que ella siga adelante y sea sana. Ella ya ha orado completamente, ¿no ha orado? ¿Es correcto eso? Ahora, ¿cuántos de ustedes se unirán conmigo en oración para que cada una de estas personas, cuando ellas pasen al poner mano sobre ellas, sanen? ¿Creen ustedes eso? Muy bien, todos ustedes pasen con todo su corazón. Ahora, solo caminen sin detenerse directamente. Ahora, un momento, antes de eso estoy tratando de que esa unción es tan difícil de salirse después de estar en eso. Veo a un niño que continúa apareciendo delante de mí, aquí. Parece una hernia o algo en el niño. ¿Es usted orando por un bebé allí? Yo los desafío a creer en Dios. Yo los desafío a creer en Él. No tengan temor, es Cristo, el Hijo de Dios. No teman, solo crean, todas las cosas son posibles. Párrafo 110. Venga ahora, hermana, en el nombre de Jesucristo, que el demonio salga de ella. Venga, mi hermano, en el nombre de Jesucristo, yo echo fuera a este demonio. En el nombre de Jesucristo, yo echo fuera a este demonio. En el nombre de Jesucristo, yo echo fuera a este demonio. En el nombre de Jesucristo, yo echo fuera este mal del niño. En el nombre de Jesucristo, yo echo fuera al mal. En el nombre de Jesucristo, yo echo fuera el mal. ¿Creen ustedes que esa gente sanará?
La congregación dice amén. Seguro, ¿lo creen ustedes? ¿Ustedes que pasaron por la fila? ¿Van a ser ellos sanados? ¿Creen ustedes eso? Amén. Tengan fe ahora. Yo quiero ver si algo responde. Estén ahora orando. Todos estén orando. Y cuando ustedes pasen por aquí, crean. Si no creen, no les hará ni una pizca de bien. Muy bien. Párrafo 111. Yo echo fuera el mal de mi hermano en el nombre de Jesús. Venga, hermana, tenga fe ahora. Yo echo fuera el mal de mi hermana y la bendigo en el nombre de Jesús. Yo echo fuera el mal y pido las bendiciones de Dios en el nombre de Jesús. Yo echo fuera el mal poniendo mis manos en mi nombre. Echarán fuera demonios, dijo Jesús. Amén. En el nombre de Jesucristo echo fuera el mal de mi hermano. En el nombre de Jesucristo yo echo fuera el mal de los niños y del pequeñito. Dios la bendiga. ¿No creció muy bien? ¿Cree usted que se va a enderezar? ¿Crecerá bien si usted cree? Sí, sí, yo sé, ve, si yo empiezo eso, solo continúa moviéndose adelante, adelante, y estoy tratando de obrar otro ministerio. Pero mire, escucha, si usted me cree con todo su corazón, sus niños van a sanar. ¿Cree usted eso? Dios le ha dado a usted, lo ha pedido. Ahora, váyase, solo crea. Usted tenía eso, usted ya no lo tendrá más ahora, si usted solo lo cree. Párrafo 112. En el nombre de Jesucristo yo echo fuera el mal. Ahora, lo que era es que la señora estaba un poco débil en fe. Yo tuve que decirle tocante a los niños para que la hiciera tener fe. Eso es todo. Ven. Muy bien. Señor, en el nombre de Jesús, te pido por mi hermana y echo fuera el mal en el nombre de Jesús. Yo echo fuera el mal de esta hermana en el nombre de Jesús. Yo echo fuera el mal de mi hermana en el nombre de Jesús. Yo echo fuera el mal de mi hermana en el nombre de Jesús. ¿Todavía piensa usted que tiene el llamamiento? ¿Eh? ¿Piensa que quiere predicar el evangelio? Señor, ayuda al pequeñito. Te pido que el nombre de Jesús, amén, Dios lo bendiga. Bendice su corazoncito. Ella pidió una petición por su padre. Bendice su corazoncito. Dios te bendiga, cariño. Dios cuidará de tu papá y lo traerá de nuevo. Dios, en el nombre de Jesús, sana a mi hermana. Sana a mi hermano, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, sana a mi hermana. En el nombre de Jesucristo, sana a mi hermana. Oh, Dios, sana a mi hermana en el nombre de Jesús. Párrafo 113. Sana a mi hermano en el nombre de Jesús. Sana a mi hermana en el nombre de Jesús. Sana a mi hermano en el nombre de Jesucristo. Sana a mi hermana en el nombre de Jesucristo. Sana a mi hermanito aquí. Piensa usted que lo dejará en el nombre de Jesús. Sana a mi hermana, Dios, en el nombre de Jesús. Sana a esta, mi hermana, en el nombre de Jesús. Sana a esta, mi hermana, Padre, en el nombre de Jesús. Sana a esta, mi hermana. Yo echo fuera el mal de ella en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, yo echo fuera el mal. En el nombre de Jesucristo, yo echo fuera el mal. En el nombre de Jesucristo, yo echo fuera el mal de mi hermano. En el nombre de Jesucristo, yo echo fuera el mal de mi hermano. Amén. Párrafo 114. ¿Creen ustedes que ellos fueron sanados? ¿Dice esto la Biblia? Ahora, tomemos esto solo por un momento. ¿Puede Dios estar errado? ¿Puede Dios mentir? Bueno, es imposible. ¿No lo es, amigos? Es totalmente imposible que Dios mienta. Ahora, ¿está allá la señora con el pequeñito? Ahora, ustedes que acaban de pasar por esta fila de oración, de esa manera pasó ese niño por la fila de oración hace una semana hoy. ¿Es correcto eso? Hermana, muy bien, echaron en mi sermón como yo mencioné algo tocante a eso. Ahora, ahí está el niñito en camino a salud, sanando. Ahora, ustedes solo fíjense si la misma cosa no sucede con ustedes. Ahora, ven ustedes, amigos, Dios puede llegar hasta cierto lugar, pero ustedes tienen que encontrarlo a Él en sus terrenos allí. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. ¿Qué piensa usted tocante a eso usted? Párrafo 115. ¿Piensa que el estómago se aliviará, será sanado? ¿Esa es su esposa sentada allí con una enfermedad como del dormir o algo? Eso es correcto. Usted tiene problema del estómago y usted es un predicador. Usted cree el evangelio. ¿Es correcto eso? Yo nunca la he visto a usted en mi vida. Somos totalmente desconocidos. ¿Es verdad eso? Hay una luz allí sobre usted. Yo lo estoy observando. Ahora levante su mano si eso es la verdad. Usted dos, ponga su mano sobre su esposa. Esposa, ponga su mano sobre él. Satanás,
Tú estás expuesto. Sal de esos siervos de Dios. Te lo ordeno en el nombre de Jesucristo. Apártate de ellos. Allí lo tienen. Ahora descansen en paz. ¿Ven eso? Ese hombre sentado allí, yo nunca lo he visto en mi vida. Y allí el Espíritu lo tomó así de esa manera. Y yo vi esa luz destellar por todo el edificio. Miré allá y pensé, ¿qué fue eso? ¿Es algo reflexión allá? Y miré, ahí venía esa luz posándose sobre ellos. Entonces apareció una visión por encima de ellos. Nunca los he visto en mi vida. Ellos no estaban en la fila de oración. Ustedes no estaban en la fila de oración. Estaban, Señor. Ustedes no tenían tarjetas de oración ni nada. No, porque no hay tarjetas de oración. Pues todas las tarjetas de oración se terminaron. Ven, así que ahí lo tienen. Párrafo 116. Ven, es solo su fe en Dios. ¿Qué más pudiera hacer Cristo? Él puede venir aquí y abrir sus brazos y decir, yo soy Él, no temáis, yo soy Él, créeme y sean sanados. ¿Es correcto eso? Oh, no lo aman a Él. ¿No es Él maravilloso? ¿No es Él maravilloso? Maravilloso, maravilloso. ¿No es Jesús, Señor, maravilloso? Ojos han visto, oídos han oído lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿No es Jesús, nuestro Señor, maravilloso? Cantemos todos juntos. ¿No es Él maravilloso, maravilloso, maravilloso? ¿No es Jesús mi Señor maravilloso? Escuchen ahora lo que Él dijo. Ojos han visto, oídos han oído lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿No es Jesús mi Señor maravilloso? Párrafo 117. Oh, levantemos nuestras manos y alabémosla a Él. Oh, Señor, la rosa de Sarón, el lirio del valle, la estrella de la mañana, el alfa, la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, la raíz y el linaje de David, consejero, príncipe de paz, poderoso Dios, Padre eterno, maravilloso. Oh, cuánto te damos gracias y te alabamos, nuestro Señor, por tu bondad y tu misericordia para los hijos de los hombres. ¿Cuánto te alabamos y te magnificamos, tú, justo y verdadero Hijo de Dios? Te damos gracias por lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestros oídos han oído. Nuestros ojos han visto al Espíritu Santo. Como el poeta dijo, mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Verdaderamente, Señor, mis oídos han oído tu voz hablar. La he visto actuar y suceder que los demonios están sujetos a ti. Oh, Señor, los demonios están sujetos bajo tu nombre. Los demonios están sujetos bajo tu poder y los secretos de los corazones se han dado a conocer. Los enfermos están siendo sanados. La gente afligida está siendo sanada. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los muertos son resucitados. La venida del Señor está a la mano. ¿Cómo te damos gracias, Señor? Párrafo 118. Dios bendice a Klamanfal, Señor, derrama tu espíritu en estos ministros y pastores aquí, Dios, sobre tu iglesia, sobre todas las ciudades vecinas y los alrededores. Salva tu alma, salva toda alma que pueda ser salva, Dios, concédelo, te pido que tú lo concedas. Y luego, Padre, estos pañuelos que están puestos aquí, ellos representan a gente enferma, alguien en alguna parte está sufriendo. Cuando estos pañuelos sean puestos sobre la gente, que el Espíritu Santo venga sobre ellos y sane sus enfermedades. Concédelo, Señor. Te damos gracias y te alabamos por todo lo que tú has hecho. Y si hubiera uno aquí, Señor, que todavía no tiene fe después de haberte visto a ti, que ellos no sientan que es un fantasma o algo mal, que ellos oigan esa dulce voz decir, no temáis, yo soy, tened ánimo. Y ellos que te dan la bienvenida en su pequeña barca esta tarde, que ellos se vayan a sus hogares regocijándose, alabando a Dios, diciendo, lo vimos a Él, como aquellos que venían de Emaús después de haber caminado y llorado todo el día y durante la noche por saber que tú estabas muerto y puesto en el sepulcro y enterrado. Entonces tú caminaste con ellos. Y luego cuando tú los tenías en un cuarto solo, tú hiciste algo igual que lo hiciste antes que fueras crucificado. Y ellos supieron que solo tú hacías eso, así que ellos reconocieron que eras tú. Tú has hecho la misma cosa para nosotros hoy. Después de 2000 años aquí, tú estás hoy en la reunión haciendo la misma cosa que tú hiciste antes de tu crucifixión. Seguro que tú no estás muerto, Señor. Tú vives por los siglos de los siglos. Tú has resucitado de los muertos. Has triunfado sobre los muertos. Todos tus enemigos han sido hechos tu estrado. Y tú le has dado tu poder a tu iglesia y a tu pueblo. Tú
Ascendiste a lo alto y diste dones a los hombres. Y aquí estamos en el tiempo del fin. La luz del atardecer está brillando. Habrá luz, dijo el profeta. Dijo el poeta en el atardecer. El sendero de gloria de seguro encontrarás. Oh Dios, permite que la gente encuentre ese sendero y camine en él. Te damos gracias por cada uno que lo ha encontrado y te alabamos por ello. Sana a toda persona enferma que está en la ciudad, a toda persona que está aquí en la iglesia. Si hay uno aquí en el balcón o en cualquier parte aquí que esté enfermo, sufriendo, permite que mi oración sea una expiación para ellos. Mientras la unción del Espíritu Santo está sobre mí, permite el Espíritu de Dios, quien puede discernir los pensamientos del corazón. Como dice la Biblia, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Ahora, ¿qué es la palabra de Dios? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí está Él en la resurrección, hoy habitando entre nosotros, la palabra siendo predicada por medio del poder del Espíritu Santo y discerniendo los pensamientos del corazón. ¡Aleluya! ¡Bendito sea el nombre del Señor! Permite que la gente lo vea, Señor, antes de que sea muy tarde. Los encomiendo a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Creen ustedes? La congregación dice amén. ¿Creen ustedes con todo su corazón? ¿Lo pueden ustedes aceptar? Yo les encomiendo a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, y al pastor como siervo de Dios. Dios los bendiga hasta que los vea otra vez. Amén. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje. No temáis, servicio realizado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 17 de julio del año 1960. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a iniciar con la lectura de otro nuevo mensaje titulado No temáis, yo soy. Servicio realizado en Lappeport, California, Estados Unidos, día 20 de julio del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje en la lectura, hermana Reina, en los párrafos 1 al 7. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando con la lectura del mensaje, No temáis, yo soy. Predicado el 20 de julio del año 1960. Párrafo 1. Yo he sido llamado un extremista, así que me supongo que lo soy también de la manera que viajo. Pienso que la última vez que estuve aquí en Lakeport, estaba muy frío. Un día llegaré cuando haya buen tiempo, si continúo intentándolo. En medio de todo esto, estoy más que contento de decir que estoy feliz de estar aquí en Lakeport, otra vez en esta noche. Desde que oí que iba a venir, bueno, yo he estado esperando con anticipación este momento. Es una ciudad pequeña, muy atrás aquí en la montaña, pero son algunas de las personas más amables que yo haya conocido en mi vida, sencillamente buenas, lo que yo llamo gente sencilla. Y tener compañerismo de esa manera con tales personas lo hace a uno sentirse muy bien. El hermano Falls apenas me estaba diciendo, párrafo 2, anoche cuando llegué, bueno, yo estaba... El primer motel al que llegué, bueno, yo pensé, este es el lugar en donde me voy a quedar. Y así que entré y así fue. Y firmé la tarjetita allí de que yo me iba a quedar allí.
Y cuando me levanté esta mañana, yo pensé, bueno, vale más que vaya y vea lo que cuesta este lugar. Cuando oí lo que costaba, me cambié de lugar inmediatamente. Y el hermano Falls me acababa de decir, dijo, pero queremos que usted esté cómodo. Yo dije, hermano, con un precio como ese, yo preferiría acampar bajo un cedro allá afuera. Sí, señor, yo no importa si los hermanos de la iglesia están dispuestos a pagarlo. No es cristiano el hacer tal cosa como esa. No, señor, yo preferiría tener un lugarcito que solo esté limpio. Y eso es todo lo necesario. En lugar de tomar algo así que la iglesia tenga que pagar. No, a mí no me gusta que hagan eso los hombres cristianos de negocio, quise decir. Yo los quiero saludar y decir que ciertamente estoy contento, que agradecido que el Señor me ha dado favor con ellos, que me inviten a regresar. Esta es como una pequeña coincidencia, me supongo. Yo debía de estar en Alemania ahorita y yo hubo mucha dificultad y yo no pude salir para ultramar. Así que yo tuve que tomar este mes y el siguiente para los servicios. Y solo vengo aquí a visitarlos a ustedes, gente amable, para orar por los enfermos y para ministrar y ver si yo puedo lograr que alguien acepte a nuestro amoroso Señor Jesús. Párrafo 3. Acabo de tener una visión o algo me sucedió hace unas cuantas semanas. Quizás un poquito después en el servicio les pueda contar al respecto. Y yo nunca me he sentido el mismo y nunca más me sentiré el mismo tocante a eso. Yo espero que no esté actuando como un fanático, pero estoy seguro que vi el cielo. Y yo no me quiero perder eso. Y quiero guiar a toda alma que pueda para que vaya allá. Yo siempre tenía un poco de temor de lo que me pasaría a mí entre el tiempo cuando yo muriera y la venida de Jesús. Yo siempre pensé que yo tendría un cuerpo espíritu. A mí nunca me gusta nada como fantasmal. Yo sencillamente no puedo soportar eso. Así que eso siempre me asustaba. Pero el otro día, en la mañana, en mi casa, algo sucedió. Y mi esposa allí, y mis hijos, y todo. Y no me fui muy lejos, solo a una poca distancia. Y vi literalmente millones a los que yo les había predicado. Todos jóvenes y saludables. Y para nunca morir. Y ellos me abrazaban. Y miré para atrás y me vi a mí mismo acostado en la cama. Y yo pensé, ¿es este? Era sencillamente perfecto. Es algo que yo, cuando supe que tenía que regresar, estaba muy triste. Yo dije, de seguro que no me tengo que ir ahora. Y las personas que conocía que habían sido salvadas, una de ellas alrededor de los 90 años de edad antes que fuera salvada. Ellas eran jóvenes y hermosas y me estaban llamando su hermano. Yo, si eso es, yo estoy listo para irme en cualquier momento. Es una no hastiado, pero entonces comprendí lo que la Biblia quería decir cuando dice, si este tabernáculo terrestre se deshiciera, tenemos otro esperándonos. Si ustedes me creen que soy su siervo, amigos, esa es la verdad. En donde sea que fue, yo no sé si fue en este cuerpo o si fue fuera de él. No es mi intención imitar al gran San Pablo. Pero en donde quiera que esté, que Dios conceda que cada uno de ustedes esté allí. No es nada. Yo nunca he visto o tenido alguna visión o algo así. Sencillamente cambió mi vida. 4. Una joven hermosa parada allí me acababa de saludar y llamarme su precioso hermano. Yo dije, yo no entiendo esto. Dijo,
Ella había pasado los 90 años cuando tú la guiaste a Cristo. Dijo, ella nunca más será anciana. Ella nunca será, nunca tendrá que morir. Nunca estará enferma. Dijo, esa es la razón que ella dijo, precioso hermano. Oh, si yo únicamente pudiera permanecer allí para siempre. Solo no hay ayer ni mañana. Uno solo está allí. Y ni pecado, nada pecaminoso puede suceder. No hay nada que pudiera ser pecado. Y todo era amor perfecto. Si yo tratara de decir que era perfección, eso no lo describiría. Sublime, eso no lo describiría. Yo sencillamente no sé cómo. Tengo palabras que yo sepa en el idioma inglés, como para expresar lo que era el lugar. Nunca había visto ni oído o pensado algo así. Párrafo 5. Ahora, tal vez fue una visión. Yo nunca había tenido una visión como esa. De las centenas de billares de visiones que yo he tenido. Yo nunca había tenido algo así, pero porque yo estaba parado en un lugar allí y podía mirar para atrás y ver mi cuerpo acostado allí sobre la cama al lado de mi esposa. Eran ya como las 9 o 10, 8 o 9 de esa mañana. Y miraba para atrás y lo veía. Y había pasado a algo. Y había pensado que había muerto. Y estaba lo bastante lejos que lo podía ver. Aquí en esta plataforma, en donde algunos de mis amigos están aquí, uno de los diáconos de nuestra iglesia, o síndicos, mejor dicho, el hermano Sotman, y ellos, esa fotografía que fue tomada aquí mismo, en esta plataforma, la última vez que estuve aquí. ¿Cuántos alguna vez la han visto? ¿Me quieren decir que ninguno? Solo unos pocos. Solo la gente de mi iglesia. Oh, es una de las sobresalientes. El mismo ángel del Señor que ha sido fotografiado por toda Alemania y por todas partes, fue tomada parado aquí, aquí mismo, en este púlpito. Y sucedió que me fijé en estas flores aquí. Había algo así puesto aquí enfrente. Y el hombre tomó la fotografía por este lado. Y allí estaba él, tan perfecto, nuestro Señor, como podía estar. Párrafo 6. Y así que estamos muy contentos de estar de regreso en ese lugarcito otra vez en esta noche. Ahora, yo no quiero retenerlos mucho tiempo porque yo sé que está caluroso allá y no quiero retenerlos mucho, pues eso los cansaría. Y sin embargo, yo estoy pensando que quizás, si es la voluntad del Señor, que esta es la ocasión que un nuevo ministerio que está por venir a mí venga. Y yo, tal vez, espero que empiece aquí. Sin embargo, voy a tratar con todo mi corazón de orar por los enfermos de la manera que él me dijo que lo hiciera en esta reunión. ¿Hay alguien aquí que nunca antes ha estado en una de mis reuniones? Levanten sus manos. ¿Que nunca han estado? Oh, hermanos. Yo tendré que cambiar mi texto. Hay tantos aquí que nunca han estado antes en mis reuniones. Nunca han estado. Es bueno. Entonces que yo... Es mejor que regrese al ministerio antiguo en esta noche y luego empezar el nuevo ministerio mañana en la noche. Párrafo 7. Los libritos que tienen aquí los hermanos lo explican. Si ustedes pudieran obtener uno, y si ustedes tienen, yo pienso que ellos los venden a un precio muy razonable. Son impresos por La Voz de Sanidad. Y luego ellos, nosotros los compramos y se los traemos a la gente. Los compramos a 40 centavos menos cada libro. 40% menos. Y luego tenemos el costo de envío aparte de eso. Pagamos por venderlos y transportarlos. Y hay gastos de flete y otros gastos. Siempre perdemos en un libro.
Entonces siempre decimos esto, que si alguno quiere uno y no tiene dinero, yo les he pedido a los hermanos que se lo den de todas maneras, que sencillamente se lo den. Si ustedes alguna vez, si usted lo compra y lo lee, y si no vale los 50 centavos o lo que sea que usted pagó por él, olvido cuánto es. Entonces envíelo de regreso y recupere su dinero o quédense con él y dígales que no valía lo que costaba. Así que entonces le regresaremos su dinero de todas maneras. Es solo una manera. No tenemos nada para vender con el fin de ganar dinero. Los hermanos venden las cintas y están lo más barato que se pueden vender. Yo, antes que los dejara venderlas, yo lo compré con otro evangelista. Él estaba obteniendo $9 por cada cinta, creo yo. O mejor dicho, él me cobró eso por ellas. Y luego estos hermanos las venden, creo que por $2 o algo así, con mejor calidad de cinta. Están garantizadas también. Si no están buenas, bueno, usted no tiene que pagar por ellas. Son mensajes, 500 y algo, mensajes diferentes que yo he predicado en diferentes partes del país. Si no me equivoco, estoy mirando a Jack Palmer, de allá muy al sur. Hermano Jack, ¿qué está haciendo usted aquí muy al norte? ¿Usted no estuvo en la última reunión? ¿Estuvo usted? ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Ese hermano es de muy allá del sur de Georgia. Yo pienso que deberíamos decir, ¡alabado el Señor! ¿Está así de caluroso en Georgia? ¿No lo está? Solo hay un poquito más humedad en el aire. Eso es todo. Bueno, a esta gente de California no le molesta. Está acostumbrada a eso. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado No temáis, yo soy. Servicio realizado en Lackport, California, Estados Unidos, día 20 de julio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Edith, Dios le bendiga, en los párrafos 8 al 14. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, no temáis, yo soy. Párrafo 8. Ahora, ¿cuántos aquí son cristianos? Levanten sus manos. ¿Que aman al Señor? Miren nada más. Creo que 100%. Estoy muy contento por eso. Ahora leeré una escritura y hablaré un poquito esta noche. Y yo llamaré la fila de oración y oraremos por ellos de la manera que solíamos. Luego, quizás mañana en la noche, empezaremos el otro ministerio. Ahora, si es la voluntad del Señor, quiero orar. Si ustedes me tienen paciencia, oraré por cada persona que venga aquí, que quiera que se ore por ella. ¿Ven? Cada persona. No dejaremos una sola sin orar por ella. ¿Ven? Oraremos por cada una. Lo que tratamos de hacer, la sanidad divina no significa que hay algún gran poder, que alguien tiene que sanar a alguien, sino que es una fe en la resurrección de Jesucristo. Si podemos creer que Él no está muerto, sino vivo. 9. Y el tema de nuestras campañas siempre es Hebreo 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos de ustedes cristianos creen eso? ¿Que Él es el mismo ayer? La congregación dice amén. Gracias. Eso significa que ustedes son verdaderos cristianos. Cuando creen eso. Ahora, Él no está muerto, sino que está vivo. Yo he estado por todo el mundo y en toda clase de lugares y bajo toda clase de circunstancia, toda clase de religiones. Yo fui invitado recientemente por 17 diferentes religiones. Cada una de ellas negaba el cristianismo. Sin embargo, en medio de 500.000 personas a las que yo les estaba hablando en Bombay, el Señor Jesucristo y el cristianismo triunfaron sobre cada una de ellas y pusieron a todo hechicero y hombre santo y todo lo que demás en vergüenza. Y no hay manera de decir cuántos vinieron al Señor Jesús. No tuvimos cooperación entre las iglesias y solo estuvimos allí por 3 días. Y no hubo manera de decir cuántos fueron salvados. 10. Ahora, inclinemos nuestros rostros ahora
y acerquémonos a Dios y a la palabra. Ahora, vamos a recordar que todo lo que hacemos como y enseñamos debe ser basado sobre esta Biblia, reconocido desde Génesis a Apocalipsis. Nuestro Padre Celestial, estamos contentos en esta noche de ser cristianos. Yo sencillamente no sé lo que haría si no fuera un cristiano. Yo estoy tan contento que tú me salvaste. Y el otro día, lo que haya sido que me sucedió a mí, y yo vi ese gran resultado, cuando aquel que me estaba hablando dijo, estos son tus convertidos de tú, el futuro de tu ministerio. Como mi corazón se estremeció y pensé, oh Dios, si yo pudiera vivir otra vez, yo trataría de hacerlo doble. Yo los persuadiría y les rogaría con todo lo que está en mí para hacer que la gente viniera a ti. Y ahora, Padre, aquí en esta noche es esta oportunidad, es otra oportunidad. La compra de tu sangre está aquí, delante de mí. Y ayúdame, Dios Padre, como tu siervo. Yo no sé qué hacer o cómo hacerlo. Yo solo estoy dependiendo hora tras hora que tú me guíes. Ellos están sentados aquí en esta noche, en este clima caluroso, no solo para ser vistos. Ellos vienen por alguna razón. Están hambrientos y sedientos. Ellos te aman. Muchos de ellos están enfermos y muriéndose. Algunos están afligidos. Que no solo juguemos ahora, sino que entremos directamente en una sinceridad profunda en la palabra, en el Evangelio. Y oremos con todo lo que está en nosotros, y ayunemos y esperemos en ti, y sepamos que tú harás sumamente y abundantemente por encima de todo lo que pudiéramos hacer o pensar. Si tan solo nos encomendamos nosotros mismos a ti, y nos proponemos en nuestro corazón, como Daniel lo hizo en Babilonia, que no nos contaminaremos nosotros mismos con la incredulidad, sino que vamos a permitir que el Espíritu Santo quite toda la incredulidad de nosotros y creer en Él con todo nuestro corazón. Abordamos la palabra en estos momentos. Háblanos, Padre, por medio de tu palabra, porque lo pido en el nombre de Cristo. Amén. 11. Quisiera que ustedes abrieran esta noche en el libro de San Mateo. Y tomemos el capítulo 14, por favor, en el libro de San Mateo. Yo quiero empezar a leer en el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud. Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Yo quiero tomar un texto del cual sacar un contexto de ese versículo 27. No temáis, yo soy. Y las palabras que yo quiero usar son yo soy. 12. Ha de haber sido como a esta hora del atardecer. El sol apenas se estaba ocultando cuando cada uno de ellos tomaron sus lugares en la chumacera de su barca. Y el pequeño mar, mientras yo estaba sentado esta tarde, pensando mientras miraba a lo largo del lago, debió haber sido algo así. El mar de Galilea es como de ese tamaño, y quizás un poquito más ancho, y el pescador corpulento musculoso, con sus fuertes músculos, empezó a torcer la barca, mientras él empujaba la proa hacia el mar, pasando por encima del resto de los apóstoles y tomando su asiento hacia el frente de la barca, se sentó, tal vez al lado de su hermano Andrés y sus buenos amigos, y especialmente en un compañerismo cristiano. 13.
Hay algo al respecto cuando uno ha estado con un grupo de gente en donde está Jesús. Es muy difícil separarse de esa gente. Hay algo que sencillamente nos suelda juntos mientras nos sentamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué sentir es para la gente congregarse en ese compañerismo con el Señor Jesús? Y eso era lo que ellos habían disfrutado ese día. Y miles estaban parados en la orilla, 5,000 o más personas, y ellas les estaban meneando sus manos en señal de despedida. Y así es en el compañerismo. Casi no nos podemos separar uno del otro. Y solíamos pensar de la antigua alabanza que solíamos cantar en la iglesia hace años cuando yo estaba pastoreando un pequeño tabernáculo bautista en mi ciudad, Jeffersonville, Indiana. Solíamos cantar esa alabanza antigua. Bendita sea la unión que enlaza nuestro corazón, en comunión los unos con otros, igual a lo celestial. Al irnos de ese calor, se siente profundo el dolor, pero siempre unidas están nuestras almas, deseando vernos otra vez. Muchos de ustedes han oído esa antigua alabanza. Es una antigua y famosa alabanza de la iglesia, que ha sido apreciada a través de los años. 14. Y mientras ellos meneaban sus manos en señal de despedida a los que estaban en la orilla, y mientras la pequeña barca flotaba en las aguas apacibles, adentrándose en el mar, la oscuridad empezó a asentarse desde el otro lado hacia Gadara. La sombra estaba cayendo en el agua. La pequeña barca casi estaba fuera de la vista de los discípulos, o mejor dicho, de la gente en la orilla. Mientras los discípulos se adentraron en el mar, creo que ha de haber pasado un buen rato, quizás, digamos, 10 minutos, antes que alguien más hablara. Mientras la pequeña barca se impulsaba con el remo de cada apóstol remando coordinadamente. Y también allí aprendemos una lección. En esa pequeña barca que está navegando el majestuoso mar de la vida, en el que vamos, si tan solo tiráramos juntos, la barca se moverá mucho mejor. Si la bautista y la presbiteriana y pentecostal y la asamblea de Dios y la iglesia de Dios y toda solo tiraron juntas, la pequeña barca ciertamente se moverá fácilmente. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Di. Dios le bendiga. Amén. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. No temáis, yo soy, predicado en Lakeport, California, Estados Unidos, día 20 de julio del año 1960. Hermana Erika, por favor, Dios le bendiga en los párrafos 15 al 21. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, no temáis, yo soy. Párrafo 11. Quisiera que ustedes abrieran en esta noche en el libro de San Mateo y tomemos el capítulo 14. Por favor, en el libro de San Mateo, yo quiero empezar a leer en el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca a ir delante de él a la otra ribera. Dígame. Perdón. Párrafo 15. Párrafo 15. Y mientras ellos dirigían la pequeña barca hacia la otra orilla, su destinación ha de haber sido el joven Juan. Él era el más joven entre el grupo, que peinó hacia atrás con los dedos de su mano el cabello despeinado, que estaba sobre su cara y esperó solo un momento mientras descansaba sobre su remo. Los hermanos esperaron y se preguntaron qué es lo que le iba a decir. Entonces él ha de haber volteado y dicho algo así. Dicho, hermano, yo estoy más convencido que nunca antes en esta noche que no estamos siguiendo alguna clase de fanático religioso. Yo estoy más seguro que nunca he estado en toda mi vida que nosotros estamos siguiendo el verdadero Hijo de Dios. Yo estuve más convencido hoy que nunca. Cuando era un muchachito, me gustaba oír a mi madre leer del gran Jehová
quien era un Dios de poder, quien podía hacer milagros y hablar cosas de existencia y crear por su propia palabra. Y mi madre me solía decir, hijo, todas las cosas fueron hechas por Dios y él lo habló a existencia. Y luego me gustaba oír a esa historia de cuando nuestro pueblo antiguo salió de Egipto y estuvo 40 años en el desierto, y cómo Jehová lo guió, y cuando tuvieron hambre, Jehová sencillamente les hizo llover pan del cielo. Y como muchachito yo solía pensar, ¿cómo me gustaría que Jehová hiciera llover algo de ese alimento de ángel ahorita? Porque dijo, eran obleos con miel y me hubiera gustado comerlas. 16. ¿Y saben ustedes? Hoy, cuando lo vi a él tomar esos 5 pececillos, o mejor dicho, 5 panes y 2 pececillos, y alimentar a 5,000 personas, yo sabía que ese tenía que ser Jehová. Yo sé que nadie más pudiera hacer eso. Y hermanos, yo me acerqué a esa roca cuando vi a ese muchachito que nos guió hasta allá, hasta mañana, que se había ausentado de la escuela sin permiso, él y su hermanita, y él tenía su almuerzo bajo su brazo. Y cuando yo vi a Pedro, allí preguntarle tocante a ese almuerzo, cuando todos estaban hambrientos y lo pusieron en las manos de nuestro Señor, yo pensé que eso solo sería la comida suficiente allí, como para alimentar a ese solo muchachito en su almuerzo. Pero cuando estuve en las manos de Jesús, pude alimentar a 5,000 y recoger varias canastas llenas de pedazos. ¿Cómo Dios puede multiplicar lo que ponemos en su mano? Y nuestras manos no es mucho. En sus manos, Él lo multiplica por millares. Si podemos únicamente permitirle que Él tenga lo poquito que tenemos, nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra fe, quizás no sea mucho. Como nuestras hermanas sentadas aquí, una sostenida de una muleta y la otra sentada en una silla de ruedas, y un hombre sentado mirándome allí con una muleta y una silla de ruedas. No pudiera ser, la poca fe que ustedes tienen no pudiera ser mucha, pero si ustedes únicamente la ponen una vez en las manos de Cristo, lo que Él pudiera hacer con ella. Las sillas de ruedas serían empujadas contra la pared, estarían yendo por las calles mañanas alabando a Dios, dándole gracias a Dios, muchos sentados aquí muriendo de problemas del corazón, cáncer, lo que pudiera hacer en unos cuantos días contando desde ahorita, ustedes pudieran regresar a su doctor y él diría, oiga, ¿qué ha sucedido aquí? ¿Qué es? Lo poco que ustedes tenían lo pusieron en las manos de Cristo y Él lo empezó a multiplicar. El cáncer empezó a salir, el corazón empezó a regresar a su lugar correcto y a latir correctamente otra vez. Solo permitan que Él lo tenga en su mano. Amén. 17. Él dijo, cuando yo lo vi a Él tomar esos 5 panes y 2 pececillos y partirlos, me subí arriba de la roca y miré allá para ver cómo él lo hacía. Y veía ese pedazo de pez en su mano. Él lo partía y lo ponía acá. Y cuando él metía su mano otra vez, había otro pez allí. No únicamente un pez en el agua, sino un pez ya pescado y cocido y listo para su uso, listo para comerse. Y cuando yo lo vi a él partir ese panecitos en dos, y ponerlo acá, pero cuando él metía su mano otra vez, había otro pan listo para ser partido otra vez. Oh, ¿cómo podía él multiplicar el pan? Yo quiero preguntar, si hay un científico aquí, ¿qué clase de átomo soltó él en ese momento para hacer el trigo común entonces? Fue el mismo que él soltó cuando convirtió el agua en vino. Él es Dios, Él hace lo que Él quiere. Él está dispuesto a hacer todas las cosas y a darnos demasiadamente y abundantemente más lo que pudiéramos aún pensar si nosotros solo permitiéramos ser soldados en la fe en Él. Allí es donde está. Es teniendo fe en Él para creer que Él puede, porque todas las cosas son posibles para aquellos que creen, sin importar lo que es. Es posible y no es únicamente posible, probable,
sino que sucederá si ustedes solo lo creen. 18. Miren, el joven Juan, mientras miraba allá abajo y decía, yo vi entonces que él hizo algo. Él hizo algo de la misma manera que Jehová lo hizo, y yo lo oí a él, hermanos, decir que si no hago las obras de mi Padre, no me creas. Mas si hago las obras de mi Padre, aunque no me creas a mí, cree las obras. ¿Cuán perfecto es eso? Como eso se aplica a cualquier edad. Mientras Jesús esté vivo en esta noche, Él es tanto Dios en esta noche como Él lo era en ese entonces. Sencillamente Él mismo, ¿ven? Dijo, si no hago las obras de mi Padre, el joven Juan ha de haber dicho, yo leí en la Biblia en donde Jehová podía hacer que pan cayera de los cielos, podía crear pan en los cielos y enviarlo a la tierra. Mi hermano, ese pan tenía que venir del cielo porque yo lo veía a él partirlo y darlo para repartirlo. Y yo estoy persuadido con todo lo que está en mi corazón, que él es el Hijo del Dios viviente. Sí, como él ha de haber dicho eso, que las lágrimas le rodaron por sus mejillas jóvenes, él nunca lo olvidó. Él nunca lo olvidó, ni aún siendo un anciano. Él tenía que ser cargado a la plataforma y predicar solo un sermón corto, dicen ellos, de como unas 4 horas, pues todavía le contrasñía ese amor que él, todo lo que él podía hablar era, hijitos, amaos los unos a los otros. Lo volvió a repetir, perdón, hijitos, amaos los unos a los otros, porque el que ama es de Dios, porque Dios es amor y se necesita el verdadero amor para creer. Para crear. 19. Amor, muéstrale a su esposa que usted la ama. Ella lo ama. Eso. Cuando ustedes son una pareja joven y encuentran favor el uno con el otro, eso los hace unirse para un viaje de toda una vida. Amor. Y eso es amor fileo. Eso es amor humano. ¿Qué hará que el amor ágape cuando ustedes realmente puedan entrar en un lugar que le puedan mostrar a Dios que ustedes lo aman a él y tienen confianza en él? Ustedes se unirán a él, no únicamente para un viaje de toda una vida, sino por toda la eternidad. Ustedes estarán dispuestos a tomar su palabra, exactamente lo que él dice, y decir, eso es correcto, Señor, no lo cuestionó, y seguir adelante. Para eso se necesita el verdadero amor. 20. Y el joven Juan, mientras estaba sentado allí, con sus manos descansando sobre los remos. Tal vez entonces alguien cogió los remos y ellos empezaron otra vez. Se estaba oscureciendo para ese entonces. Entonces, después que el joven Juan había hablado, ha de haber sido el apóstol Pedro, el corpulento pescador musculoso, sentado al extremo de la barca, en la popa, siendo que él había desatascado la proa y saltó a la popa de la barca. Y se sentó al lado de su hermano Andrés. Él se ha de haber parado para tener su... Como ustedes saben, todos nosotros tenemos que tener un pequeño testimonio de vez en cuando nos reunimos. A mí todavía me gusta, a ustedes no, una buena reunión de testimonio. 21. Así que ha de haber sido el apóstol Pedro, que no se podía contener más tiempo. Y él dijo... Bueno, hermanos, yo también quiero testificar. Cuando Andrés aquí, mi hermano, había ido a visitar a ese así llamado profeta Galileo, mientras él iba por todas partes, yo había oído a mi sacerdote decir en el templo que no había nada en ello porque Dios ya no tenía más profeta. Y yo había oído toda clase de rumores de sanidades y demás, pero yo no lo podía creer. Pero un día cuando estábamos lavando nuestras redes, este hombre vino a la orilla a predicar y luego me conseguí un tronco y regresé y me senté a un lado, en la orilla. Pero cuando él empezó a hablar, había algo tocante a él que era diferente a cualquier sacerdote o predicador que yo alguna vez había oído. Y hermano, una vez que usted se sienta y está lo suficientemente quieto y escucha,
hasta que usted pueda oír esa vocecita apacible de Cristo, es diferente de cualquier mensaje que usted alguna vez haya oído en su vida. Le trae una paz, le trae una satisfacción, le hace algo a usted que conmueve lo más profundo de su ser. Usted nunca es el mismo. El hombre no se puede encontrar con Dios y hablar con Dios y permanecer el mismo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. No temáis, yo soy. Servicio realizado en por California, Estados Unidos, día 20 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Párrafos 22 al 28. Amén, hermanos. Señor le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, no temáis, yo soy. Párrafo 22. Ahora, él dijo, pero cuando yo lo tenía todo en mi corazón, dijo, después que supe que mi piadoso anciano padre, el cual era un fariseo, como todos ustedes, hermanos, saben que él era un fariseo, y luego cuando él se estaba envejeciendo, yo recuerdo que él solía sentarse después de haber pescado ese día en este mar. Él se sentaba en la ensenada allá, en donde solíamos recoger las redes. Un día él me levantó en sus brazos y me dijo, Simón, mi muchachito, tu papi te va a tener que dejar unos de estos días y darte a ti todo lo de mi barca. Y él aparejó y todo. Y el aparejo y todo. Igual que yo miro a mi propio muchachito José y pienso la misma cosa, algún día yo le tengo que dar la Biblia a él y todo lo que tengo. 23. Y él dijo, mientras mi padre apartaba su cabello canoso de su frente y su barba blanca, él dijo, Simón, siéntate. Quiero darte instrucciones, hijo mío. Por todos los años nosotros hemos esperado, nuestro pueblo ha esperado a ese Mesías que viene. Y ahora hemos sacado muchas descripciones y de cómo él se mirará cuando venga, cabalgando del cielo en un carro conducido por ángeles o caballos o algo. Tenemos muchas descripciones, pero Simón, ese no va a ser el Mesías que viene. Cuando venga el Mesías, él va a venir de una manera diferente de la que cualquiera de nuestros rabíes están pensando. Mira, Simón, yo quiero que leas las Escrituras porque las Escrituras siempre dicen la verdad. Mira, esta es una cosa que tú debes recordar. Cuando él venga, él va a ser rechazado. Él va a ser un hombre rechazado, porque todo mensaje verdadero de Dios siempre es rechazado. Siempre ha sido y siempre será. Va a ser rechazado por la mayoría del pueblo. Ellos lo rechazarán. Y mira, en esto es donde tú te vas a dar cuenta. Quizás habrá muchos falsos mesías que se levanten en tu tiempo, Simón. Yo siempre había pensado que viviría para verlo a él, pero me estoy envejeciendo y tal vez no lo veré. Pero Simón, nunca permitas que este sea parte de ti. Cuando venga el Mesías, él será un profeta. Él será un Dios profeta, porque Simón, Moisés, de quien nosotros estamos siguiendo sus instrucciones ahorita, dijo en su palabra, lo cual él era un profeta. Él dijo, el Señor vuestro Dios levantará un profeta como yo. Y recuerda que cuando el Mesías venga, él será un profeta como Moisés. Pero él será más que un profeta. Él será el Dios profeta. Será Dios en un profeta. El mismo manifestándose. Y cuando tú veas esa gran señal, mira, si la gente se levanta y dice, ¿qué es esto? Eso o lo otro, no lo creas, Simón. Pero cuando tú veas a Dios obrando la señal de un profeta, porque esa va a ser la señal mesiánica, será la señal de un profeta, porque Moisés dijo, el Señor vuestro Dios levantará un profeta como yo, dador de la ley, sacerdote, rey, profeta. Y sucederá que cualquiera que no escuchare a este profeta será cortado del pueblo. 24. Isaías dijo que él sería rechazado, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que,
esconderíamos de él el rostro. Mira, no creas el concepto moderno de él, Simón, sino que busca esa señal del Mesías. Él será un profeta. Y hermanos, ese día sentado en el tronco, él dijo a los, tal vez a los apóstoles, a medida que damos un pequeño drama. Yo me senté allí y observé y escuché a este hombre. Él era un predicador muy enérgico. Él no habló de la Biblia, de los pergaminos, como uno de los sacerdotes. Él habló con autoridad. Y cuando él habló, parecía tener confianza perfecta que lo que él decía estaba correcto. Por lo tanto, como que me empezó a agradar él. Luego, de repente, él volteó y me miró sentado en ese tronco y dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Eso me probó a mí que él era el que Dios iba a enviar. Él era ese Dios profeta, porque él no únicamente sabía que mi nombre era Simón, sino que él sabía el de mi piadoso padre anciano. Él dijo, tú eres Simón y tú eres el hijo de Jonás, mi papá. Por lo tanto, yo supe que mi papá me había instruido por la Biblia y ahora la Biblia era un hecho viviente de que ahí estaba. Él llamándome por mi nombre cuando nunca me había visto en su vida. Nunca había oído de mí ni sabía nada tocante a mí. Y ahí él me llamó Simón. No únicamente eso, sino que él habló de mi padre anciano que había partido hace 50 años. Dijo, tú eres el hijo de Jonás. Cuando él dijo eso, yo me postré a sus pies porque supe que ese era el Mesías. Amén. El Mesías de ayer. ¿Qué sería el Mesías hoy? Si él es el mismo ayer, hoy por los siglos. Párrafo 25. Bueno, para ese momento ha de haber sido el turno de Felipe para que se parara para dar un testimonio en la barca. Ya casi estaba oscuro para entonces, como sombrío. Y Felipe se paró y él dijo, hermano Natanael, tú eres mi testigo de esto. Me paré allí y vi a nuestro Señor decirle a Simón, aquí, que su nombre era Simón y que él era el hijo de Jonás. Eso también me ayudó a mí. Yo tenía un hermano que pertenecía a una gran denominación llamada los Saduceos. Así que yo fui a verlo y son como unas 15 millas, como unos 24 kilómetros, circuncidando la montaña. Yo fui allá una mañana temprano, me levanté, desayuné y me fui por la montaña tan rápido como podía. Y fui allá y ya entrada la noche llegué, o mejor dicho, en la tarde, llegué al lugar en donde yo sabía que este hombre vivía y toqué en la puerta. Y su esposa dijo, él acaba de salir a inspeccionar su huerta. Y él está allá entre los árboles en alguna parte. Felipe, tú lo encontrarás allá. Así que me fui entre sus árboles y cuando llegué allá, yo oí un ruido y fui a buscarlo bajo una higuera y allí estaba él de rodillas orando. Párrafo 26. Entonces, quizás él ha de haber dicho, ¿tú recuerdas eso, hermano Natanael? Amén, yo lo recuerdo. Y esperé hasta que él terminó de orar y le dije, ven y ve a quien hemos encontrado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Oh, él dijo, mira, espera un momento, ¿qué es esto que estás diciendo? Ahora mira, Natanael, yo sé que has sido un buen hombre y que tienes mucho balance escritural. No te vayas a un extremo ahora. Mira qué has hecho. ¿Qué has hecho? ¿Me estás diciendo tú que ese profeta Galileo del que ellos están hablando, que es el Mesías? Mira, Natanael, yo lo vi y lo oí hacer la señal del Mesías. Nosotros sabemos que el Mesías debe ser un Dios profeta. Cuando yo lo vi a él parado, ¿recuerdas a ese pescador al que tú le compraste pescado allá en el mar aquel día por su nombre, Simón? Sí, yo lo recuerdo. Él era tan ignorante que ni aún podía firmar un recibo por el pescado. Yo lo recuerdo eso. Yo recuerdo eso. Tan pronto como él entró a la presencia de ese Jesús de Nazaret, él le dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Él dijo, mira Felipe, o mejor dicho Natanael, quisiera que tú escudriñaras las escrituras. ¿No es esa la señal del Mesías?
Y él dijo, oh, seguramente que el Mesías será un profeta, sabemos eso, estamos instruidos en eso, pero ¿en dónde encontraríamos a tal hombre? Ay, ¿de dónde proviene él? Él proviene de Nazaret. ¿Nazaret? ¿De Nazaret pudiera salir algo de bueno? Yo creo que él le dio una de las mejores respuestas que cualquier hombre le podía dar a otro. Él dijo, ven y ve. Párrafo 27. Esa es la mejor cosa que se hace. Ahora, no nada más se quede en casa y diga, bueno, los López dijeron esto y lo otro. No haga eso. Venga, traiga su Biblia y escudriñe las Escrituras y vea si está correcto o no. Venga, vea por usted mismo. No venga solo por una hora. Venga para quedarse hasta que usted esté completamente convencido que está correcto. Esa es la manera de venir, examinándolo por la Escritura para que usted se vaya dando cuenta si es verdad o no es verdad, hasta que usted esté convencido por las enseñanzas escriturales de la Biblia, si es verdad o no. Ahora, eso es a lo que él se estaba refiriendo. Ven y ve por ti mismo si es verdaderamente el Mesías o no. Bueno, él dijo, yo iré y veré. Así que mientras él íbamos por el camino, le conté de las diferentes cosas que habían sucedido. Así que cuando él llegó ante la presencia del Mesías, de Jesús, él tal vez estaba parado como ustedes están. Quizás él estaba sentado, quizás él estaba en la posición que él haya estado. Cuando este hombre caminaba hacia su presencia, siendo un hombre religioso, un buen hombre, él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Párrafo 28 por último. Ahora, esto lo asombró a él. Él no sabía qué decir en ese momento. Él se preguntaba cómo él sabía quién era él. Él dijo, rabí, lo cual la palabra rabí significa un maestro hebreo, rabí. ¿Cuándo me conociste? Pues mira, tú me estás diciendo que yo soy un israelita. Ahora, no era porque él estaba vestido como un israelita, pues toda la gente del este, él podía haber sido un árabe o él podía haber sido un griego. Todos ellos se visten con manto y turbante. Y de la manera que visten en el este, él pudiera haber pertenecido a una de las muchas diferentes clases de gente que había en ese entonces en el país oriental. Pero no era su vestidura, no era su color. Todos ellos son de color bronceado oscuro. Y así que él dijo, tú eres un israelita en quien no hay engaño. Una directa y segura señal del Mesías, ¿ven? Tú eres un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, rabí, y en otras palabras, maestro, reverendo, ¿cómo diríamos hoy? ¿Cómo me conociste? Y él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¡Qué ojos! 15 millas, 24 kilómetros, circuncidando las montañas el día anterior. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y dijo, yo me postré ante él y dije, rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él lo supo porque él vio la señal mesiánica en él. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Realmente para nosotros es un privilegio de continuar con este compañerismo, esta vez la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Continuamos. Nuestro tema, no temáis, yo soy, servicio realizado en Acuport, California, Estados Unidos, día 20 de julio del año 1960. Hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 29 al 35. Sí, madre, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. No temáis, yo soy, del año 1960.
Párrafo 29. Entonces ha de haber sido después que él terminó, que fue el buenazo de Andrés, sentado al lado del apóstol Pedro, a quien le tocaba testificar. Ha de haber sido el que dijo, bueno, hermano, permítame hablar de todos. No estábamos todos nosotros completamente convencidos cuando él iba rumbo a Jericó desde Jerusalén. Y ese es un camino directo, bajando la montaña de Jericó. Pero esa mañana él dijo, yo tengo necesidad de pasar por Samaria. Eso estaba arriba de la montaña, porque tendría él que ir yendo a Jericó, pasar por Samaria. Recuerden, ustedes cuán extraños nos sentimos todos ese día. Pero estábamos, cada uno de nosotros teníamos temor de decirle algo a él, porque sabíamos que Dios estaba en él y Dios lo estaba guiando, y nosotros sencillamente no quisimos decir nada al respecto, porque era Dios que lo estaba guiando. Él dijo, él fue, nosotros llegamos con él a los alrededores de Samaria, y ustedes recuerdan cómo esas viejas piedras, y él se cansó tanto yendo allá que se sentó al lado del pozo. Y nos envió allá, a la ciudad, a comprar alimento. Él se sentó al lado del pozo público. No había ni siquiera algo allí con lo cual sacar el agua para beber. Hubiéramos querido que se refrescara, dándole de beber y lavándosele sus pies. Pero él dijo, hermanos, vayan allá y compren algunos alimentos y yo esperaré aquí. Era como un pequeño panorama en donde estaba el pozo. Era un pozo público para la ciudad, párrafo 30. Y mientras estábamos ausentes, ellos no nos vendieron alimento, así que nos regresamos al pozo. Y ustedes recuerden que oímos que algo estaba sucediendo cuando regresamos y nos agachamos en los matorrales allí para escuchar, oír lo que se estaba diciendo. Y allí estaba una mujer hermosa, que nosotros pensamos que sería una mujer de apariencia muy piadosa. Ella era bonita, su cabello, su cara, y era muy joven. Y ella estaba hablando con él. Y nosotros la oímos decir a ella, mujer, dame de beber. Y ella dijo, Señor, no es costumbre que tú, siendo judío, le pidas a una samaritana tal cosa. Yo no soy una mujer. Yo soy una mujer de Samaria, por lo tanto, no tenemos tratos uno con nosotros. Una gran segregación. Nosotros no tenemos tratos. Escuchen lo que él dijo. Si tú supieras quién es el que está hablando contigo, tú me pedirías a mí de beber y yo te daría agua que tú no tendrías que venir aquí para sacarla. Ella dijo, el pozo es hondo, tú no tienes con qué sacarla. Y a medida que ellos continuaban con su conversación tocante a la adoración en el monte y demás, entonces oímos a nuestro Señor decir, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella volteó y dijo, no tengo marido. Párrafo 31. Entonces pensamos, ¿qué es esto? ¿Ha cometido nuestro Señor un error? Cuando esa mujer dijo, ¿qué? Que ella no tiene marido. Tantas veces que lo hemos visto a él hacer esas señales mesiánicas y luego lo vemos a él aquí pararse con una nueva clase de gente, los samaritanos, y sin embargo aquí, en la primera ocasión, él falló. Ella dijo, no tengo marido. Y entonces él dijo, verdaderamente has dicho la verdad, porque tú has tenido 5 maridos y con el que ahora estás viviendo, no es tu marido, él no comete errores. Entonces ella le dijo a él, al Señor. Entonces ella le dijo a él, Señor, me parece que tú eres profeta. Lo que sabía esa mujer, cuando ella solo unos cuantos días antes, cuando él había hecho la misma cosa, la gente de la iglesia
lo llamó él un demonio, un espiritista, un Belcebú, y dijo que él estaba leyendo los pensamientos de la gente, de la mente de la gente, que era telepatía o algo de esa índole. Dijo, él es Belcebú haciendo eso. Jesús dijo, tú hablas eso contra mí y yo te perdono. Pero en otras palabras, un día el Espíritu Santo va a venir para dar testimonio de mí. Y cuando él venga y haga las mismas cosas, él, al hablar una palabra contra él, nunca te será perdonado en este siglo ni en el venidero. Así tan en serio sería. Párrafo 32. Y ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora escuchen a esta mujer. Nosotros sabemos, nosotros los samaritanos, nosotros sabemos que el Mesías viene. Y cuando el Mesías venga, él hará estas cosas. Él nos declarará estas cosas. Esa será la señal del Mesías cuando él venga. Así que tú has de ser su profeta. En otras palabras, ella dijo la misma cosa que el resto de ellos dijeron. Cuando venga el Mesías será un profeta, un Dios profeta. Él será más que un profeta, pero él mostró las señales mesiánicas como profeta. Ellos no habían tenido profetas por 400 y algo de años, desde Malaquías, uno de los profetas menores. Y él dijo, pero cuando venga el Mesías, él será un profeta como Moisés, un gran profeta que sabrá cosas de antemano y dirá cosas y nos dirá lo que somos y lo que hemos hecho. Él será esa clase de hombre. Yo sé que cuando él venga, cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. Pero ¿quién eres tú? Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Párrafo 33. Ahora, algunas veces yo he oído, un infiel dijo no hace mucho. En ningún lugar en la escritura dijo Jesús alguna vez que él era el Cristo. ¿Qué de esa y también de las otras? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y en esto, ella bajó su cántaro, lo bajó, dejó su cántaro de agua y entró corriendo a la ciudad y dijo, venid y ved, un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? Y la Biblia dice que esa ciudad creyó que él era el Mesías debido al testimonio de la mujer. Ahora, si esa fue la señal del Mesías ayer, él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Esa será la señal del Mesías hoy. ¿Es correcto eso? Si él es el mismo, ahora detengámonos solo un momento. Párrafo 34. Miren, hay tres clases de gente en la tierra. Si la Biblia está correcta, y Dios me perdone por esa palabra sacrílega de sí, la Biblia está correcta. Y todos nosotros provenimos de los hijos de Cam, Sem y Jafet. Esos eran los tres hijos de Noé, después del diluvio, cuando el mundo fue destruido. Nosotros provenimos de esas tres clases de gente. Miren, esos eran los judíos, el gentil y el samaritano. Se fijaron que a Pedro le fueron dadas en Mateo, creo que el capítulo 16, las llaves del reino del cielo. Y en el día de Pentecostés, él lo abrió al judío. Felipe fue allá y predicó a esos samaritanos. Y sin embargo, el Espíritu Santo no cayó sobre ninguno de ellos, no obstante que él tenía el Espíritu Santo. Ellos enviaron a Juan y a Pedro para que fueran allá. Pusieron manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Correcto? Ven, aunque el hombre estaba lleno con el Espíritu Santo, sin embargo, Pedro era el que tenía las llaves. Y esa era otra nacionalidad de gente, los samaritanos. Párrafo 35. Y luego en la casa de Cornelio había visto una visión y ellos, el ángel le dijo que fuera allá donde Simón el curtidor e inquiriera por uno llamado Simón. Y él fue allá y le dijo las cosas del Señor. Y mientras aún hablaba, Pedro estaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos.
Pero si ustedes se fijan de allí en adelante, Pablo y cualquiera del resto de ellos pusieron manos sobre ellos y demás, y ellos recibían el Espíritu Santo. Pero allí estaban esas tres clases de gente otra vez, la gente de Can, Zen y Jafé, judíos, gentiles y samaritanos. Ahora, fíjense, cuando vino Jesús, él hizo esa señal, como la señal mesiánica, ante los judíos. Ahora los gentiles, nosotros, los anglosajones, no estábamos esperando a ningún Mesías. Él únicamente viene a esos que lo están esperando a él. Él únicamente sanará en esta noche a aquellos que creen que van a ser sanados. Él únicamente salvará a aquellos que tienen la fe suficiente para ser salvados. Él únicamente llenará con el Espíritu a aquellos que están esperando el Espíritu Santo. Amén. Cuando Él venga a la tierra otra vez, vendrá por ellos los que están esperando. Porque Él, esperando que Él venga y preparados para que Él venga. Él vendrá a su iglesia. Párrafo 36. Ahora nosotros, anglosajones, gentiles, nosotros no estábamos esperando. Hermana, Dios le bendiga. Amén, hermano. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. No temáis, yo soy. Servicio realizado en Lakeport, California, Estados Unidos, día 20 de julio del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 36. Dice: ahora, nosotros anglosajones, gentiles, nosotros no estábamos esperando que Él viniera. Pero había dos clases que estaban esperando que Él viniera. Esos eran los judíos y los samaritanos. Y ustedes escudriñan las Escrituras minuciosamente y ustedes nunca encontrarán un solo lugar en donde Jesús alguna vez hizo esa señal mesiánica a un gentil, ni una sola vez, porque los gentiles no lo estaban esperando a Él. Pero Él dijo, en los últimos días, cuando venga el Espíritu Santo, Él la hará. Los gentiles no habían sido enseñados sobre la religión de Jehová. Ellos no estaban esperando tal cosa. A ellos no se los había enseñado enseñanza bíblica. Nosotros éramos paganos que adorábamos ídolos. Éramos romanos y griegos y demás, que teníamos dioses y diosas cargando un garrote en nuestras espaldas y demás. Paganos. Pero los judíos y los samaritanos estaban esperando un Mesías. Y cuando vino el Mesías, Él les mostró la señal del Dios profeta como Él lo era, el Mesías. Ahora, Él dijo, en la venida de los últimos días. Ahora, escuchen atentamente. Él dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora, justo antes de eso, Él dijo, como fue en los días de Noé. Ahora, fíjense, en el tiempo de Noé, llovió. Él dijo, ellos estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Eso era lo inmoral, porque en Sodoma ellos habían llegado más allá de eso, ¿ven? Él dijo, en los días de Noé, antes del diluvio, ellos estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Párrafo 37. Pero entonces, cuando Él llegó a los días de Sodoma, Él no mencionó una sola cosa tocante a eso, ¿ven? ¡Oh! Dios está lleno de sabiduría. Jesús le dio gracias al Padre porque Él lo había escondido de los ojos del sabio y del prudente. Usted no lo puede encontrar por medio de investigarlo. Dios es una revelación. Fue una revelación en el principio. ¿Quién le dijo a Abel que él debería ofrecer un cordero en lugar del fruto que ofreció Caín? Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y uno dice que tú eres Moisés, y otro dice que tú eres Elías, o uno de los profetas. Él dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado a ti. Y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella.
es una revelación espiritual de quién es Jesucristo. Sobre esta roca, Dios revelando, no por medio de aprender una palabra ni por medio de un credo, sino por una revelación espiritual, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios que les es revelado a usted por el Espíritu Santo. Párrafo 38. La Biblia dice, ningún hombre puede llamar a Jesús el Cristo, únicamente por el Espíritu Santo. Así de esencial es en este día. Pero vemos el mundo loco de placer como lo estaba en los días de Noé. Miren a Reno, Nevada, aquí casándose y dándose en casamiento. Miren ahora como los días de Noé y los días de Sodoma. Miren las perversiones. Cartas, miles de ellas que vienen principalmente de aquí de California, en donde está la perversión. ¡Oh, hermanos! Abarcando todo, aumentando como 30% cada año las perversiones. Porque la gente es tan común y tan, es horrible. Ni siquiera es correcto hablar tocante a ello de la plataforma, de cuán degradadas se están poniendo las naciones, y especialmente esta América, nuestra tierra, nuestro hogar. ¡Oh, necesita un avivamiento de sacudimiento verdaderamente genuino, o va a recibir un sacudimiento atómico! Así que está pasada de avivamiento. Así que solo estamos esperando por el atómico. Pero la iglesia se irá antes que venga ese tiempo. Y si está tan cerca de llegar a un sacudimiento atómico, al grado que estamos consiguiendo lugares a donde correr para escondernos y cosas así, ¿qué de la venida del Señor cuando eso sucederá antes que el mundo sea destruido? Sabemos de eso. Párrafo 39. Fíjense, Noé estaba en el arca antes que el agua cayera. Lo tenía que salir de Sodoma antes que el fuego cayera. La iglesia saldrá del mundo antes que una bomba atómica lo explote. Ella tendrá que salir. Fíjense, ahora observemos que lo hizo Sodoma y luego regresaremos. Usted dice, hermano Branham, usted se salió mucho de su texto. Bueno, como David dijo una vez, David Duplessis dijo, yo no puedo predicar todo el tiempo en el camino porque mucha gente a la que le predico no vive en el camino. Yo me tengo que salir al lado y recoger a algunos y regresar otra vez. Así que me salgo de mi texto, pero es que quiero recoger a algunos que están al lado. Ahora, fíjense en esto. En Sodoma, ¿cómo fue en los días de Sodoma? Detengámonos ahora por unos cuantos minutos aquí en el testimonio de Felipe y vayamos a Sodoma solo un momento. Fíjense, Sodoma. Siempre hay tres clases de gente en el mundo. Esos son creyentes, manufacturados e incrédulos. Esas son las tres clases que siempre se producen. Y ahora en Sodoma estaban los sodomitas. Ustedes saben cuál era el pecado allí. Era terrible, igual que lo es en el mundo de hoy día. Muy bien, ahora. Y luego Abraham. Ahora, Lot estaba allí en Sodoma, un cristiano tibio, un cristiano nominal. Porque la Biblia dice, los pecados de Sodoma afligían su alma justa. Pero él hizo muy poco al respecto. Les permitió asistir a su iglesia, vestirse de cualquier manera que ellos querían, actuar de la manera que ellos querían, fumar, beber, practicar juegos de apuesta de dinero y hacer cualquier cosa, mientras ellos profesaron ser creyentes. Ven, estaban bien. Era solo un cristiano tibio, un miembro tibio de iglesia. Entonces, nos fijamos que afuera, allá en el desierto, separado, llamado a salir, fuera estaba Abraham, la iglesia elegida, elegida por medio de, por previo conocimiento. Dios los había llamado a salir. La mismísima palabra iglesia significa llamado a salir fuera y separado. Israel era el pueblo de Dios hasta que fue llamado a salir de Egipto y segregado de los egipcios. Y luego ellos fueron a la iglesia de Dios. La palabra iglesia significa llamado a salir fuera. Párrafo 40. Allí estaban ellos. Abraham estaba sentado allí arriba, las cosas poniéndose difíciles para él. Me imagino a la Sara, a la señora Sara, a la señora, perdón, a la señora Lot, caminando de un lado al otro de su pequeño palacio de marfil allá en Gomorra y diciendo, ¿sabes qué? Allá está la pobre Sara anciana que casi no tiene un cambio de ropa. Allá está Abraham con su ganado muriéndose de hambre. ¿Por qué no se vienen para acá y se unen a nuestra sociedad? Pero, hermano,
Ellos tenían una ansiedad en su corazón. Ellos tenían algo que los estaba haciendo esperar la venida del Señor. Un día, cuando el clima estaba más caluroso que lo está hoy, tan seco como podía estar, Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda en donde ellos tenían un viejo árbol de roble. Y pensé de eso, hermano Woods, si usted está aquí, cuando yo fui a su hogar hoy, y estaba sentado allí al lado de la tienda, y los pastores habían salido y toda el agua se había secado, y ellos casi no podían encontrar nada para su ganado. Y cuando menos se pensó, sucedió que Abraham se fijó y ahí venían tres hombres con polvo en toda su ropa. Hombres comunes. Abraham pensó, ustedes saben, que debía haber algo un poco diferente tocante a esos hombres. Él los llamó a pasar y a que se sentaran. Él dijo, siéntate, permíteme traer un poco de agua y que lave tus pies y te refresques y traeré un bocado de pan para que comas. Luego sigue adelante donde tú vas. Pero porque Abraham creía que había algo que iba a suceder. Párrafo 41. Ustedes saben, hay algo tocante a que los hijos de Dios sean guiados por el Espíritu de Dios. Ustedes saben eso mismo, pequeño sentir pulsando en el corazón de Abraham, de que algo iba a suceder. Es la misma cosa que envió a esta señora aquí en esta noche, en esa silla de ruedas. El mismo que envió a ese hombre allá. Él mismo que los envió a todos ustedes aquí, ese pequeño sentir pulsando que hay algo en alguna parte. Ven, ustedes solo vengan por ese propósito, porque hay. Ah, alguien dirá, ah, ese es un montón de santos rodadores allá y todo lo demás. Ven, ellos no lo entienden, pero el Espíritu Santo los guió a ustedes aquí. Los hijos de hijas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, estos dos, tres hombres vinieron, ellos se sentaron y Abraham corrió adentro y dijo, Sara, sirve una poca de harina. ¿Cuántos han cernido harina alguna vez? Miren nada más, algunas de ustedes mujeres, seguro muchas de estas. Una con el cabello canoso. Yo he visto a mi madre coger ese cerazo viejo y moverlo de esa manera. Tenía una cuña dentro de él. Algunas veces la harina estaba aterronada. Ella tenía que coger ese cedazo y con la cuña la cernía dándole vueltas y vueltas y vueltas para quitarle eso y hacernos panes de maíz para el desayuno y comer eso con melaza de sorgo, seguro, y tenía ese viejo. Y ella la cernió de esa manera, ustedes saben, y él corrió a las vacas y tomó un becerrito gordo y lo mató y lo preparó y él cocinó a la carne con el rescoldo y salió. Y ellos, estos tres hombres estaban sentados allí. Él les dio comida. Ahora, fíjense ahora. Vamos a regresar directamente a Natanael en un momento y a sus testimonios. Párrafo 42, por último. Ahora, cuando él salió y les sirvió a ellos la carne, mientras estos hombres estaban sentados allí y comían, y Abraham probablemente hablándoles a ellos, después de un rato, él se fijó que uno de ellos continuaba mirando hacia Sodoma. Dos de ellos se levantaron y fueron hacia Sodoma. Y así que después que ellos fueron a Sodoma, ¿recuerdan cuál era el mensaje cuando ellos llegaron allá? ¡Arrepentimiento! ¡Salgan! Esos eran el moderno Billy Graham y Oral Roberts, o como ustedes quieran llamarlo, dos grandes y poderosos ministros que fueron allá a Sodoma y predicaron arrepentimiento. Ellos no hicieron muchos milagros, únicamente cegaron unos cuantos ojos y la predicación del Evangelio ciega al incrédulo. Así que ellos nunca hicieron tal milagro como ese. Ellos hicieron milagros, pero no como los milagros que se hicieron allá en el otro lugar. Ahora ellos predicaron y los llamaron. Arrepiéntanse o mueren. Esos eran los dos que fueron a Sodoma. Pero el que se quedó allá con Abraham, observémosle a él por unos cuantos momentos. La iglesia, la versión de Pentecostés, 8500 y algo de años, sentado allá en la tienda, el creyente. Entonces ese hombre tenía su espalda vuelta hacia la tienda. Las mujeres en aquel entonces no eran como la mayoría de las mujeres de hoy. Ustedes saben que tienen que estar en todos los negocios del hombre y todo. Ellas como que se quedaban atrás en la casa. Así que ellos
Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Continuamos. No temáis, yo soy servicio realizado en Lackport, California, Estados Unidos, día 20 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 43 al 49. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, no temáis, yo soy. Párrafo 43. Así que ellos, ella estaba, Sara estaba. Así que este hombre, después que él terminó de comer, él dijo, Abraham. Fíjense, lo llamó por su nombre. Abraham, ¿dónde está tu mujer? ¿Cómo sabía él que él estaba casado? ¿En dónde está tu mujer, Sara? Escuchen eso. Su nombre, de hecho, no era Sara, era Saraí. Primero, luego fue llamada Sara porque ella era una princesa. Él la llamó por su nombre de princesa. Abraham, ese es tu nombre. ¿Dónde está tu mujer? Pues tú eres un hombre casado y su nombre es Sara. ¿Cómo sabía él eso? Fíjense en la señal. Ahora recuerden, él dijo, como fue en los días de Sodoma, cuando el fuego quemó la tierra, Sodoma y Gomorra, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora fíjense, esa misma señal es dada a un mundo gentil. ¿Ven a lo que estamos llegando? ¿Dónde está tu mujer, Sara? Abraham dijo, ella está en la tienda. Y la Biblia dice que la tienda estaba detrás del ángel. ¿Cuántos alguna vez han leído eso y saben que es verdad? Seguro. La tienda estaba detrás de él. Ella está en la tienda detrás de ti, dijo Abraham hace 25 años. En otras palabras, yo te prometí un hijo. Yo te voy a visitar de acuerdo al tiempo de la vida de Sara, los 28 días. Dijo, yo te voy a visitar a ti de acuerdo a ese tiempo. Y tú vas a tener ese hijo. Y Sara, siendo de 95 y Abraham de 100, ella hizo así. El hermano Branham lo ilustra. Se rió entre sí. Se sonrió entre sí detrás del ángel, estando ella dentro de la tienda. Y el ángel dijo, ¿por qué se rió Sara? ¿Amén? Ahora, ¿qué clase de telepatía era esa? 44. Abraham, tú eres un hombre casado. Tú tienes mujer. Su nombre es Sara. Yo nunca te he visto antes. Nunca supe nada tocante a ti, en otras palabras. Tú nunca me has visto antes, pero tú sabes que algo está sucediendo. Ahora, ¿dónde está tu mujer, Sara? Abraham dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Y ella hizo así. El hermano Abraham lo ilustra. Él dijo, ¿por qué se rió ella? En la tienda detrás de él. Eso fue para la iglesia elegida. Sodoma nunca la vio. A Sodoma no le importó nada tocante a ella, pero Abraham esperó en una tienda calurosa, más calurosa que este edificio en esta tarde, esperando que algo sucediera, y él lo encontró. 45. Jesús dijo, como fue en aquel día, así será en la venida del Hijo del Hombre. La iglesia elegida verá esa misma señal otra vez. ¿Qué somos? ¿Ven? Somos gentiles esperando un Mesías. Dios es soberano. Si Dios permite, si en la edad de toda la enseñanza intelectual que tenía Israel y que tenía Samaria, y justo al fin de su enseñanza, el fin del día de ellos, Él les mostró la señal del Mesías para probar que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no permitirá que la iglesia gentil entre sin hacerle a ella la misma cosa. Si fuera así,
Él les hubiera dado a ellos algo que no nos dio a nosotros. Él le hubiera dado a uno de sus hijos un pedazo de pastel y al otro otro pedazo de pastel, pero se lo hubiera rehusado al otro. Eso, él no es un padre de esa manera, no. Él les dará a ellos si ellos están dispuestos a comérselo. Eso es, eso depende de la iglesia. Entonces depende de ellos. 46. Ahora, mientras Felipe estaba sentado allí, dijo, sí, eso es correcto. Y cuando nosotros fui y encontré a Natanael, y Natanael dijo así, y Andrés, todos ellos testificaron, dijeron, sí, como fue en los días de Sodoma, pues sabemos que esas cosas que él habló se cumplirán. Ahora, él dijo, sí, mi corazón ardió dentro de mí, yo caí sobre mi rostro. Y cuando él me dijo en dónde yo estaba y me dijo quién era mi padre, y cuando todos estábamos allí y vimos a esa mujer de Samaria, y él le dijo a ella que tenía 5 maridos, y luego le dijo, ella dijo que no tenía marido, y él dijo, tú tienes 5, y con el que ahora tú estás viviendo no es tuyo. Y ella clamó, Señor, me parece que tú eres un profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga, nos declarará todas estas cosas. Pero, ¿quién eres tú? ¿Ven? Ahora, orar por toda la noche y tener esas pequeñas reuniones y pararse en la esquina y tocar la pandereta. Y si la policía lo corría de una esquina, usted le daba vuelta a la esquina del callejón y empezaba otra vez. ¿Ven? En aquel entonces estaba tratando de dar el mensaje. Pero llegamos a un lugar ahora que nuestros predicadores son intelectuales. Digo, ellos son doctores de divinidad y grandes hombres importantes y cosas. Es una lástima que sucedió eso, pero sucedió de todas maneras, ¿ven? Y ya no estamos más en el callejón. Estamos aquí, como el resto de las iglesias, con grandes edificios. Y una está tratando de superar a la otra y obtener más en su escuela dominical que la otra, y todo de esa manera. ¿Y saben qué? Yo pienso que nos hemos ido completamente sin el Señor, ¿ven? Dios está interesado en que nosotros salvemos almas, no en que edifiquemos edificios, lo cual los edificios están bien, pero Él quiere que las almas sean salvadas. Jesús nunca comisionó a sus discípulos para que edificaran una iglesia. Él nunca los comisionó a ellos para que hicieran un hospital. Todas esas cosas están bien, pero Él dijo, predicad el evangelio y estas señales seguirán a los que creen. Amén. 47. Pero nos hemos ido a las señales intelectuales, los nietos. Pero Dios no tiene nietos. Ustedes saben que Dios únicamente tiene hijos e hijas, no nietos. Dios, pero hemos obtenido nietos pentecostales. Debido a que papá y mamá pertenecían a la iglesia pentecostal, nosotros entramos con ellos. Ellos nos metieron a nosotros y nos pusieron en el registro de cuna de la iglesia y llegamos a ser miembros de la iglesia pentecostal. Esos son nietos. Eso no sirve. Tenemos, todo hombre que viene a Dios tiene que nacer del Espíritu de Dios. Entonces ustedes son hijos e hijas de Dios con una experiencia. Algo allí adentro que Dios vive y ustedes saben que Él es real. Ese es el verdadero hijo e hija. Amén. Si usted es un metodista y un hijo de Dios, amén. Usted es un metodista hijo de Dios. Si usted es un pentecostal y un hijo de Dios, está bien. Pero no sea un nieto metodista o un nieto pentecostal. Sea un hijo o una hija por nacimiento. El nuevo nacimiento, lo sobrenatural. El bautismo del Espíritu Santo en su corazón. Entonces ustedes son hijos e hijas. 48. Ahora, ellos se dan cuenta. Satanás miró
y se dio cuenta que habían entrado en un histerismo como ese. Él dijo, esta es mi oportunidad. Así que él levantó su cabeza, la moza, por encima del monte y empezó a soplar a lo largo del mar. Como ustedes saben, el hermano Branham hace un sonido de soplido. Vino un viento, los vientos ponzoñosos se empezaron a levantar del fondo del mar y a moverse de lado a lado la pequeña barca. Y ustedes saben, cuando esa frialdad entra, empezamos a pensar tocante a ministros intelectuales. Bueno, mi pastor tiene un doctorado en divinidad, mi pastor tiene una licenciatura de arte, nuestro pastor vino de tal y tal seminario. Eso no significa nada, ni una pizca. Yo preferiría que mi hijo estuviera con un hombre que ni siquiera supiera su abecedario y tuviera a Cristo en su corazón, que estuviera con uno que supiera todo lo intelectual. ¿Correcto? 49. Moisés sabía todo lo intelectual, pero Dios lo tuvo que llevar a la zarza y sacarle todo de él, y luego poner fe en él del fuego que estaba en la zarza. Y eso es lo que necesitamos en esta noche. Es otra visita a la zarza en donde obtengamos una experiencia. Hoy estamos viviendo en un día cuando los infieles lo están tratando de negar, explicándolo todo. Jesús sabía eso. Él dijo, yo no os dejaré huérfano. El Padre enviará el Espíritu Santo en mi nombre. Y un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo, el Espíritu Santo hablando en él, yo estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo. Ahora, Dios sabía que en el fin del mundo la gente se iba a enaltecer, grandes eruditos e intelectuales, y negarían todo lo que la Biblia explicándolo, todo lo de la Biblia explicándola. Repito, Dios sabía en el fin del mundo la gente se iba a enaltecer. Grandes eruditos e intelectuales y negarían todo lo de la Biblia explicándola. Y ningún hombre tiene derecho a estar detrás del púlpito. Ningún hombre tiene derecho de él mismo llamarse un cristiano, hasta que él haya estado allá atrás, en la parte de atrás del desierto, en esas arenas sagradas, en donde él se encuentra con Dios cara a cara, y él haya tenido una experiencia. Usted pudiera tomar a todos los doctores intelectuales de divinidad, expertos para negarlo, explicando esto y negarlo, explicando eso. Pero cuando se llega a pararse en esa arena sagrada, en donde uno se encuentra con Dios cara a cara, no hay suficientes doctores de divinidad, o ni hay suficientes diablos del infierno que pudieran quitar esa experiencia de usted, cuando usted se ha encontrado con Dios en alguna parte, cara a cara, y ha sentido el poder del cambio, de una nueva vida que entra en usted. No hay diablo en el infierno que lo pueda quitar de usted. Usted es una nueva criatura y usted ha recibido la experiencia en su corazón. Usted dice, pero espere un momento, algo sucedió. ¿Ve? Usted ha recibido algo. Recuerdo cuando el superintendente general vino a mí y dijo, Billy, tú has de haber tenido una pesadilla. Yo dije, si así es, aquí está mi tarjeta de compañerismo. Yo me encontré con alguien que me habló. Fue vida para mí. Yo dije, aquí está. Oh, él dijo, no te sientas de esa manera. Yo dije, bueno, así es exactamente como me siento, de todas maneras. Yo no puedo estar todo atado aquí y servir a Dios. Yo le serviré fuera de aquí. Solo yo y él juntos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Hermana Reina, Dios le bendiga.
Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, No temáis, yo soy. Servicio realizado en Napanor, California, Estados Unidos, día 20 de julio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Edie, en los párrafos 50 al 56. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, no temáis, yo soy. Párrafo 50. Ahora, fíjense mientras terminamos. Los vientos empezaron a soplar, los vientos venenosos. Ha habido un montón de vientos que han estado soplando hoy en día, diciendo, los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como sanidad divina. El Espíritu Santo fue para otra edad, hace 2000 años. Pedro dijo en el día de Pentecostés, es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Así tan lejos se extiende. Eso es sencillamente a cuantos puede alcanzar. Pero ven ustedes, ellos tienen algo en lo cual quieren tipificar al mundo. Entraremos en eso después. Y entonces los vientos empezaron a soplar y todas las esperanzas para un avivamiento se habían perdido. Todo sencillamente se había perdido. La pequeña barca se llenó de agua. Los remos se habían quebrado y ahí estaban ellos movidos bruscamente de un lado al otro. Llevados ahí sobre las olas como un tapón de botella de corcho en un mar violento. Y ahí estaban ellos, sin esperanza de alcanzar la orilla. Ellos perdieron todas las esperanzas. Pero, ¿saben qué? Él no los había dejado. Seguro que no. Él subió el monte más alto que él podía subir, para que así él pudiera mirar a lo largo de todo el mar. Y él vio cuando estaban en dificultad. Y ahí venía él andando hacia ellos en el agua. Hermanos, él hizo la misma cosa para nosotros. Él no únicamente subió el monte más alto, sino que él empezó a subir el monte, el del Calvario. Él fue al monte Calvario y desde allí subió pasando las escaleras doradas hasta que llegó a la eternidad y se sentó a la diestra de Dios. Él puede ver el fin desde el principio. Sus ojos están en el gorrión y yo sé que él cuida de mí. Él lo está cuidando a usted. Él está cuidando esta reunioncita. ¿Dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Allí estoy yo en medio de ellos. Él está tratando de encontrar un lugar para él mismo manifestarse, para hacer algo grande, para hacer algo que les ayude, para mostrarle que él está aquí. Él no está muerto. Él está vivo otra vez. 51. Toda religión. Cuando me paré allí esta tarde delante de 17 religiones diferentes, yo dije, caballeros, cada uno de sus fundadores está muerto y en el sepulcro. Buda, Mahoma y todo el resto de ellos. Shiv y Jain y todos ellos. Sus fundadores están muertos y han estado sepultados por cientos de años. Pero nuestro Dios no está muerto. Ellos dijeron, bueno, ellos lo crucificaron. Yo dije, pero él resucitó. Yo dije, si él mismo se prueba a estar vivo, ¿lo recibirán? Sí, si tú demuestras que él está vivo. Y es difícil. Yo no sé cuántos miles lo recibieron a él cuando vieron que él estaba vivo. El pequeño artículo del señor Graham, que salió no hace mucho tiempo y que el periódico lo publicó después, dijo que ellos dijeron que el señor Graham se echó atrás y no oró allá por los enfermos. Ese maometano con su niño y dijo, bueno, miren qué de Durban, Sudáfrica. Dijo, cuando William Branham estuvo allá y 10.000 maometanos se postraron ante el altar en una sola vez, cuando ellos vieron a un hombre que estaba tan oprimido, lo estaba en todos los aspectos. Le dijo quién era él y de dónde venía y todo al respecto. Y lo sanó y se irguió y se paró en sus pies. Ni siquiera estaba en su mente cabal. Él recibió su propia mente normal y grandes lágrimas le caían en su barriga negra. Y allí estaba él, sanado.
Yo vi a 10.000 maometanos en una sola vez, y en total 30.000 incrédulos se postraron en la cruz. 52. No edificar iglesias, sino predicar el evangelio. Esa es la comisión. Esa es. Las iglesias están bien, las escuelas están bien, todos los doctores están bien, los hospitales están. Yo no estoy criticando eso. Pero eso no es el mensaje de la iglesia. Es predicar el evangelio. Estas señales seguirán a los que creen, dice Marcos 16. Ahí lo tenemos. Ahora, cuando esto sucedió, las olas empezaron a de un lado al otro. Y la cosa triste es que se asemeja mucho a lo que es hoy día. Cuando ellos lo vieron a él venir, andando en el agua, ellos pensaron que era un espíritu. Ellos pensaron que era alguna clase de fantasma. Y ellos se atemorizaron. Era la única cosa que él les podía ayudar. Y mis amados amigos, si esa no es la condición de hoy en día, yo no lo sé. La única cosa que le puede ayudar a la gente, le tiene temor a ello. Ellos dicen, bueno, eso es un montón de, eso pudiera ser un santo rodador, eso pudiera ser el grupo de las lenguas pentecostales, pudiera ser, ustedes saben, pudiera ser espiritismo, pudiera ser el diablo, ¿ven? Ellos están temerosos de la única cosa que les puede ayudar. Allí venía él andando y ellos vieron que era, se parecía a él, pero ellos clamaron de temor. Ellos pensaron que era alguna clase de espíritu. Él dijo, no temáis, yo soy, yo soy. Ahora, si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces él hará lo mismo hoy, como él lo hizo en ese entonces, y lo hará por los siglos. ¿Es correcto eso? Inclinemos nuestros rostros mientras pensamos en esta escritura. 53. Nuestro Padre Celestial, mientras nos acercamos ahora a la clausura de este pequeño mensaje todo revuelto, confiamos que el Espíritu Santo tome esas palabras y se las dé a ellos individualmente en cada corazón, como ellos tengan necesidad, que ellas penetren muy profundamente. Y esta gente está sentada aquí bajo este techo caliente, no solo para ser vista, sino que ha venido porque está hambrienta y sedienta. Ahora, Padre, te pido que tú les ministres las bendiciones por las que han venido. Que no quede uno solo que esté enfermo o afligido. Que no haya alguno aquí que tenga alguna duda. Que el Espíritu Santo, con la palabra de Dios aquí, quite toda duda de sus mentes. Porque, Padre, la hemos dado exactamente de la manera que está escrita. Ese fue el Mesías. Esa fue su señal. Ese fue el que él prometió que sería. Ahora, Padre, estamos esperando que él haga la misma cosa en esta noche, como lo que él hizo viniendo. Esos de Emaús, él caminó con ellos todo el día. Él los amó y les habló y les dio las escrituras. Hay muchos sentados en esta noche. 90% de esa audiencia levantó su mano. Que está aquí por primera vez. Ellos saben que ha sido alguien que los ha ayudado. Cuando les pregunté otra vez, ellos levantaron su mano. Ellos eran creyentes cristianos. Ellos lo creían. Ahora, cuando Cleofás y su amigo, caminando de Emaús, hablando con Jesús, sin saber quién era él, cuando él entró esa noche y cerró la puerta, hizo algo igual a lo que él hizo antes de la crucifixión. Entonces ellos supieron que ningún hombre podía hacer eso como él. Entonces ellos supieron que ese era su mismo Jesús, porque él hizo exactamente lo mismo después de su resurrección como lo hizo antes de su resurrección. Y ellos comprendieron que era él. Él se desapareció rápidamente de su vista, tan pronto como él hizo el milagro. Pero ellos corrieron rápidamente y le dijeron a todos, en verdad el Señor ha resucitado. Y ellos encontraron a otros quienes ya se habían asociado con la resurrección, que lo habían visto a él después de la resurrección. 54. Te pido, Padre, que mientras estas queridas personas crucen estas colinas,
yendo allá a sus diferentes ciudades y a sus hogares, que conversen esta noche y que yo en mi camino a mi campamento pueda decir con esos quienes están conmigo, como en aquellos días, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Ven en esta noche, Señor Jesús. Nos estamos acercando al fin del tiempo. Este gran estado de California, una gran porción de la población de los Estados Unidos procede de aquí. Las modas son enviadas de aquí, oh Señor, aquí, muy al norte, aquí, estas personas aquí en el lago, muchas de ellas allá en la parte baja, en Los Ángeles, en diferentes lugares. Permite que el Espíritu Santo venga una vez más, Padre, para que ellas puedan saber por la señal que el Mesías se está acercando, igual que la piedra del ángulo, igual que la piedra de corona de la pirámide debe coincidir. El resto de las piedras deben coincidir con ella, o no puede ser coronada. Así es con la venida del Señor Jesús. La iglesia tiene que estar tan bien ensamblada que Cristo y su iglesia serán uno cuando venga. Así que permite que su espíritu sea tan dominante, predominante en esta noche en nuestros corazones y en nuestra reunión, que todos reconozcan que eres tú y que ellos no tengan temor, que sepan que eres tú, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 55. Ahora vamos a llamar una pequeña fila de oración. Nosotros somos, vi que casi todos aquí son cristianos, y tendremos los llamamientos al altar mientras seguimos adelante. Porque la sanidad divina no es algo mayor, la sanidad divina es algo menor. Pero 86% del ministerio de nuestro Señor Jesús fue de sanidad divina. Eso fue para probar a la gente quién era Él. Ahora, ¿cuántos admitirán que lo que prediqué en esta noche es la Escritura? ¿Que de esa manera Él mismo se dio a conocer? ¿Y cuántos saben que Él prometió que en este último día Él vendría otra vez y haría la misma cosa en los últimos días que Él dijo? Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. ¿Y cuántos creen el previo conocimiento de Dios, que Él sabe por previo conocimiento y que la elección es por previo conocimiento? Y entonces, Dios en las edades, Él tuvo a Martín Lutero, Él tuvo a Juan Wesley. Él ha tenido hombres a través de las edades. En los últimos días, Él tiene que levantar a alguien, una iglesia, en la que su ministerio será Martín Lutero, la justificación era por fe. Juan Wesley era santificación, la segunda obra de gracia. Los pentecostales han tenido la restauración de los dones. Ahora, la siguiente cosa es la venida del Señor. Así que este mensaje de dones, de hablar en lenguas, de interpretación de lenguas y las diferentes cosas que hemos tenido, miren, sigue avanzando hasta que ahora ha llegado al fin de la iglesia en la minoría. Porque ellos vienen desde Wesley, Lutero y así sucesivamente. Ahora ellos están justo para ser coronados por la piedra. Ahora crean con todo su corazón. Miren, ¿cuántos saben que Jesús dijo esto? Que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Correcto, él dijo esto. Un poco más y el mundo, ese es el sistema mundial. No me verá más, ese es el incrédulo. Él no me verá más, pero vosotros me veréis, ese es el creyente. Porque yo, y yo es un pronombre personal. Yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. ¿Tú saben que Él dijo eso? ¿Ven? 56. Ahora, eso entonces lo hace a Él, si Él está aquí, si Jesús resucitó de los muertos y Él está aquí en la forma del Espíritu Santo, Él es todo lo que Él era, con excepción del cuerpo físico. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que su cuerpo físico está sentado a la diestra de Dios, el Padre en gloria, intercediendo? Pues Dios no puede ver nuestros pecados mientras Él los mira a través de la sangre de Jesús. Rojo a través de rojo se mira blanco. Nosotros sabemos eso. Y a través de la sangre roja de Cristo, nuestros pecados rojos se tornan blancos. Si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos. Y Él está sentado allí en esta noche como el sumo sacerdote, intercediendo sobre nuestra confesión. ¿Creen ustedes eso? Hebreos dice, ¿cuántos saben que la Biblia dice que Él es ahorita un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades? La congregación dice, amén. Muy bien. Ahora, si Él es el mismo sumo sacerdote que Él era, entonces, ¿cómo sabría usted que lo tocó a Él si Él no actuó igual que actuó cuando Él estuvo aquí en la tierra? Si Él no es el mismo, usted pudiera decir, bueno, aleluya, yo lo toqué a Él. Eso pudiera ser así. Pero si Él todavía es el mismo sumo sacerdote, Él tiene que actuar igual como actuó Él cuando fue tocado aquí en la tierra. Una mujercita en una ocasión, Él iba en camino a resucitar a una niñita muerta. Y Jesús dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestra primero. ¿Cuántos saben eso? San Juan 5:19. Él pasó por el estanque de Betesda, en donde había multitudes, miles de lisiados, cojos, ciegos y paralíticos. Él pasó por entre esa multitud hasta que encontró a un hombre acostado en un lecho. Como ese hombrecito acostado allí en un lecho. Y Él dijo, Él sanó a ese hombre. Porque la Biblia dice que Jesús sabía que Él había estado en una condición por 38 años. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermano Di. Dios le bendiga. No temáis, yo soy. Servicio realizado en Lakeport, California, Estados Unidos, día 20 de julio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 57 al 63. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, no temáis, yo soy. Párrafo 57. Ahora, Él no estaba ciego, ni tampoco estaba tullido. No estaba impedido para caminar. Él dijo, cuando voy allá, alguien más desciende antes que yo. ¿Ve? Él podía ir. Él podía caminar. Él no estaba ciego, no estaba tullido. Y no tenía hidrocefalia o nada. Él tenía una enfermedad crónica, algo como tuberculosis o problema de próstata o algo. Él era crónica. Él la tenía por 38 años, no la iba a matar. Pero a Jesús le había sido mostrado por el Padre que fuera allí y Él lo hizo. Fue de la misma manera allá en Samaria. Él tenía necesidad de pasar por Samaria. Él no sabía lo que iba a hacer. Cuando Él llegó allí, Él los envió y pensó, Padre, ¿qué es? Esperó allí y cuando menos empezó a hablar a ella, perdón, y cuando menos pensó, allí llegó esa mujer. Él empezó a hablar a ella hasta que captó su espíritu y le dijo cuál era su problema. Ahora, ese fue Jesús de ayer. Ahora, la única cosa que sé es que se suponía que yo iba a ir a Alemania y por toda Europa, hasta Asia, por todo el mundo, ir por todo el mundo hasta Australia y Nueva Zelanda y regresar. Algo sucedió y no me permitió ir el gobierno de los Estados Unidos. Yo no pude salir. Muy bien, ahora, ¿qué hago yo? Yo dije, hermano Bordes, vaya allá y arregla algunas reuniones. Cuando menos pensé, él dijo, bueno, puedes ir acá y allá y acuya. Yo dije, eso está bien para mí, no tengo una cierta dirección. Pero el Padre me dirigió aquí y aquí estoy, yo no los conozco. No sé quiénes son ustedes, ahora, ¿qué va a hacer Él? Si Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, Él actuará igual ayer, hoy, por los siglos. Si Él me envió aquí, ¿es correcto eso? La congregación dice amén. Él únicamente fue a unos allí, pero ese no fue a toda una ciudad y fue a la causa que toda la ciudad creyera, ¿ven? 58. Ahora, esta mujer, cuando Él iba para resucitar a la hija de Jairo, que estaba muerta, mire, cuando Él iba camino hacia allá, una mujercita, ella no pudo tener una tarjeta de oración para entrar en la fila, por así decirlo. Ella no podía acercarse a Él porque muchos estaban alrededor de Él. Hola, Rabí, ¿eres tú el profeta de Galilea? Ah, ¿tú me quieres decir, harás un milagro mientras estás aquí con nosotros?
cuánto tiempo vas a estar aquí, y así sucesivamente de esa manera. Pero esta mujercita tenía un flujo de sangre por muchos años, y ella dijo, él es un hombre de Dios, si tan solo puedo tocar el borde de su manto, seré sanada. ¿Recuerda la historia? Y ella se abrió paso entre ellos, se estaba acercando un poco más, quizás alguien la empujó hacia atrás y después de un rato ella llegó lo suficientemente cerca y tocó su manto. Ahora miren, el vestuario palestino cuelga suelto con un vestido por dentro. Él no la sintió de esa manera, así que lo prueba lo siguiente. Y ella tocó su manto, ella corrió de regreso y se sentó como ustedes están, o como haya sido. Pudiera haber estado parada, yo no sé, pero como haya estado. Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Bueno, Pedro lo reprendió. En otras palabras, él dijo, ¿de qué estás hablando? ¿Quién me tocó? Bueno, tú hablas como alguien que no sabe de lo que estás hablando. Bueno, todos te están tocando. Él dijo, sí, pero esta es una clase diferente de toque. Esa es la clase de toque que nosotros queremos, ¿ven? Esa es la clase que queremos. Dijo, alguien me tocó porque me divinité. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Bueno, dijo que virtud salió de él y virtud es fuerza. Dijo, me debilité. Y él miró para todos los lados por esa audiencia hasta que encontró a la mujercita y le dijo a ella que padecía de flujo de sangre y dijo, tu fe te ha salvado. ¿Es correcto eso? La congregación dice, amén. Ella lo tocó a él y eso causó que él volteara y le hablara. Ahora, si él es el mismo en esta noche, un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Si ustedes tan solo creen con todo su corazón y lo tocan a él con su fe, solo apártese de toda incredulidad y de las organizaciones y de las denominaciones y lo que fulano de tal dijo al respecto, solo apártese de todo eso y digan, no, yo creo que él es el hijo de Dios, yo estoy enfermo, yo lo necesito a él. Y si tan solo puedo tocarlo a él, entonces algo le sucederá a ustedes. Así como sucedió allá. Si ustedes lo creen, ¿lo harán ustedes si él lo hace? 59. Ahora vamos. Yo pienso que Billy dijo que repartió como unas 50 o 100 tarjetas de oración. Vamos. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número uno? Empecemos de la número uno. Pero si vamos a tener discernimiento, solo conserven su tarjeta si yo no los llamo en esta noche. Llamemos algunas aquí para que veamos lo que el Espíritu Santo hace tomando en cuenta a la gente que está aquí primero. La tarjeta de oración número uno. Oh, perdóneme. Él no. Él repartió de las 50 de las 50 a las 100. Yo pensé que él dijo de la 1 a las 100. Muy bien. ¿Quién entonces tiene la tarjeta de oración número 50? Levante su mano. Número 50. Muy bien. 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. De las 50 a las 60, póngase de pie y de las 60 a las 65. Muy bien, que se pongan de pie y vengan aquí. Si ustedes se pueden parar, si no se pueden parar, entonces los ujieres los cargarán y los traerán aquí. O solo mantengan su mano levantada y veremos. Que unos pocos se pongan de pie en donde sea y ocupen su lugar allí. Y luego nosotros. Pero recuerden ahora, toda persona que tenga una tarjeta de oración, si solo continúan viniendo, no podemos llamarlas todas al mismo tiempo, pero las llamaremos tan pronto como podamos. 60. ¿Ven? ¿Cuántos saben que Daniel, el profeta, vio una visión y estuvo turbado de su mente por varios días? Veamos cuántos son lectores de la Biblia. Seguro, bueno, si una sola visión debilitó a Daniel, ¿cómo creen ustedes que yo me escaparé teniendo las días tras días y noche tras noche y semana tras semana y años tras años? Porque Jesús dijo, las cosas que yo hago vosotros también las haréis y más que estas. Ahora la Biblia King James dice, mayores, pero ustedes obtengan la original, la traducción aramea y dense cuenta si no dice, más que estas vosotros haréis. En otras palabras, él, Dios estaba en un solo hombre en este entonces. Ahora, Dios está por todo el mundo. Él está en su iglesia, en todas partes.
Ahora sabemos que toda la plenitud de la deidad corporalmente morará, perdón, moraba en Jesucristo. ¿Cuánto creen eso? La congregación dice amén. Él era la plenitud de la deidad corporal, corporalmente. 61. Ahora todo el espíritu que estaba en él sería como este el agua allá afuera. Toda esa agua, digamos que sea todo el agua que hay en el mundo. Pero miren, ustedes y yo tenemos solo una cucharada de agua de ese lago. Esa es la porción del espíritu que tenemos en nosotros. Pero los mismos elementos químicos que están en la cucharada de agua son los que están en el lago entero. ¿Ven? La misma clase, la misma naturaleza, pero no hay tanta como en él. Bueno, de esa misma manera es aquí. No hay tanto como en él, pero es el mismo espíritu. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Ahora, estoy viendo si ellos ya tienen a toda la gente allá. Ahora, mañana en la noche, yo quiero decir algo aquí mientras él los tiene listos. ¿Cuántos recuerdan que cuando yo empecé en el ministerio, fue en la costa del oeste, que yo ponía mi mano así y la gente ponía sus manos sobre ella? Y uno podía ver en su propia mano la gente que tenía enfermedades. ¿De cualquier clase de enfermedad? ¿Cuántos recuerdan eso? Ahora, ustedes mismos que levantaron su mano, ¿cuántos recuerdan que les dije a ellos que el ángel que me había visitado dijo, si tú eres sincero, si haces que la gente te crea, sucederá que tú conocerás el mismísimo secreto de sus corazones? ¿Cuántos saben que yo profeticé eso? ¿Ve? El mismo grupo ha levantado su mano. Muy bien, exactamente de la manera que lo dijo. 62. Ahora, hay algo nuevo sucediendo. Es puesto otra vez en las manos de la gente al orar por los enfermos. El otro día fue este otoño pasado. Sucedió una de las cosas más poderosas. Quizás entre ellos mañana en la noche, antes que empiece con ese ministerio de orar por los enfermos. De algo que fue sobresaliente. Que yo nunca había visto algo como eso en mi vida. Pero él me ha llamado de nuevo para orar por los enfermos. Si ustedes capten el mensaje, el discernimiento. Ahora, las visiones no son solo algo que uno pone manos uno sobre el otro. ¿Cuántos saben que los dones y llamamientos son sin arrepentimientos? Seguro, no es algo que ustedes puedan lograr. Cuando ustedes nacen en este mundo, ustedes nacen con esos dones. ¿Cuántos saben eso? Seguro que nacen con ellos. Moisés, él no podía evitar ser Moisés. ¿Podía él? Jesús no podía evitar ser Jesús. Juan el Bautista, 712 años antes que él naciera, Isaías, el profeta, lo vio al decir que él era la voz del que clama en el desierto. Dios le dijo a Jeremías, antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí y te santifiqué y te di por profeta para las naciones. Eso es correcto. ¿Ve? 63. Es algo con lo que usted nace. Ahora, las visiones para mí, la primera cosa que yo puedo recordar, no tenía ni un año, ni aún 2 años de edad. Me imagino cuando vi mi primera visión. Y ha habido decenas de millares de ellas. Y una de ellas algunas veces ha estado errada, ¿ve? Por todo el mundo, por donde quiera. Esa es solo una vindicación de que se le estoy diciendo la verdad. Eso es un testigo de Dios de que es la verdad. Jesús viene. Ahora, nosotros no. Ahora, sabemos que Jesús va a venir en un día cuando el mundo se haya dormido y se haya puesto tibio. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que esta es la edad de la iglesia de la Odisea? Tibia. Solo la gente. Simplemente, bueno, ella va a la iglesia y dice, yo pertenezco a la iglesia. Eso es todo. Pero esa es la hora que él viene. Ahora, despierten. ¿Qué deben hacer estas cosas? Ahora, yo no digo que él las hará. Recuerden, yo no controlo las visiones. Las visiones me controlan a mí. Ahora, hay personas nuevas aquí que nunca antes han estado en una reunión. Y yo les quiero preguntar algo. Pueblo mío, antes que cualquier cosa suceda, si sucede o no, yo no sé. Pero si sucede exactamente como la escritura lo dice aquí, ¿creerán ustedes en él y le creerán a él para su sanidad? Levanten sus manos y digan, Dios, de esta manera,
yo creeré. Dios los bendiga. Ahora, esta gente, primero, ¿cuántos hay allá en esta audiencia que no tienen una tarjeta de oración y que ustedes quieren que Dios los sane? Levante sus manos. ¿Tienen una tarjeta de oración y ustedes quieren que Dios los sane? Muy bien, solo tengan fe. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Tengan fe, crean. Ustedes miren hacia acá, digan, Señor, ese hombre no me conoce, pero permíteme tener la fe suficiente para tocar tu manto. Y luego tú haz que ese hombre, permite que el Espíritu, yo sé que no pudiera ser el Espíritu de él, porque él no me conoce, pero permite que tu Espíritu Santo allí adentro, si él me está diciendo la verdad, que se voltee y me diga como él le dijo a la mujer que tocó su manto. Vean lo que sucede. Solo inténtenlo. No lo intenten. Solo háganlo. Dios lo bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. No temáis. Yo soy. Servicio realizado en Lakeport, California, Estados Unidos, día 20 de julio del año 1960. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 64 al 70. Amén, hermano. Continuando con el mensaje, no temas, yo soy. Párrafo 64. Ahora, muchos aquí, ¿cuántos hay en la fila de oración que yo no sé nada tocante a ustedes? Levanten sus manos. Ustedes que saben que yo no los conozco, levanten su mano. Todos, cada uno, muy bien. Y allá en la audiencia, los que yo no conozco. Ahora, yo tengo algunos amigos aquí. Veo al hermano y a la hermana Palmer sentados aquí de Georgia. Y luego allá atrás, en alguna parte, está el hermano Fred Sorman y el hermano Norman y de Arizona. Yo sé que ellos están aquí, y están aquí en alguna parte en la reunión. Yo no los veo, pero están por allí. Y ahora todos estos son, y esta mujer, somos desconocidos uno al otro. ¿Lo somos, señora? Somos desconocidos uno al otro. Lo somos. Usted estuvo aquí en la reunión cuando yo estuve aquí antes. Pero que yo la conozca a usted, yo no la conozco. Muy bien. ¿Cuántos aquí nunca vieron cuando yo ponía mi mano en la de la gente y se veía la reacción en la mano? Levanten su mano. Muy bien. Tomaremos unas dos de esa manera. Párrafo 65. Muy bien. Venga aquí un minuto. Ahora, yo no la conozco. Yo nunca la he visto a usted en mi vida. Hasta donde yo puedo juzgar, yo probablemente desde que yo estuve aquí, yo he visto a 1 millón de personas desde ese entonces. Pero mire, si quiero que tomaré su mano ahora, si es algo como una dolencia, como una enfermedad química de la sangre o una de tullido o de artritis o algo que no es un germen, ¿ve? Se necesita un germen, alguna otra vida. ¿Cuántos saben que nosotros provenimos de un germen, de una sola célula? Seguro que sí, nosotros provenimos de nuestros padres. La hemoglobina proviene del sexo masculino. El femenino es el óvulo, pero ese germen pequeño y su vida, el cuerpo de ustedes está hecho de gérmenes, pero originalmente provino de un solo germen, del padre de ustedes. ¿Es correcto eso? Un tipo diferente de germen entonces se forma alrededor de eso. De esa manera Cristo fue Dios. Cuando Dios mismo se creó una célula en el vientre de María, y nació para salvarnos del pecado a través de romperse allá esa célula de sangre, salvó al mundo. Ahora, si solo es una dolencia, eso se tendrá que ver de otra manera. Pero veamos si es una enfermedad de germen. Si se muestra, ¿ven? Sería un germen de muerte en ella que la mataría. Y eso vibraría si yo tengo la unción del Espíritu Santo aquí conmigo. Sí, señor, sí es positivo. Usted tiene un problema de estómago, correcto, ¿no es así? Levante su mano. Si eso es correcto, aquí está. Ella tiene un estómago ulcerado. ¿Lo ve usted? Bien. Yo le quiero mostrar algo a usted. Quiero que usted mire aquí mi mano. ¿Ve cómo esa mano se mira hinchada? Y esas cositas blancas están rebotando
allí en ella, moviéndose sobre ella. ¿Ve? Ahora ponga su otra mano aquí para que usted vea. Voltee esta mano. Ahora, no está allí, está normal, blanca, sin hinchazón. Solo una mano común de hombre, ¿no es así? Muy bien. Ahora ponga su otra mano sobre ella. Ahora mírela. ¿Ve la diferencia en ella, cómo se hincha? ¿Ve esas cositas blancas moviéndose sobre ella? Así es como yo sabía que usted es una vibración. El hermano Branham lo ilustra. Un germen, ¿ve? Ahora ve, no es en qué posición tengo mi mano. Usted lo ve en donde quiera que esté. 66. Ahora, ¿quién dijo que nunca había visto eso? ¿Fue usted, hermano Borders? ¿Usted lo ha visto? Alguien me había dicho que nunca lo había visto y quería verlo. Muy bien, venga aquí, hermano Foltz. ¿Cuántos conocen a este caballero? Levanten su mano. Me imagino que todos ustedes lo conocen. Él es de aquí, de esta ciudad. Yo quiero que usted observe esto aquí, hermano Foltz. Aquí está como yo sé eso. Ahora mire aquí. Usted nunca ha visto este misterio obrar. Muy bien. Ahora, la otra noche, yo no puedo usar un reloj en esta muñeca. Yo tenía un reloj Longines de $200 que me lo dieron. Aquí que se destruyó en el púlpito. Luego la otra noche yo traía un reloj Vulcan Cricket de $300 que me lo dieron allá. Y en la reunión la otra noche, ¿cuántos estuvieron allí la otra tarde? Yo fui allá en Clement Falls y un reloj Vulcan Cricket de $300 se destruyó en mi mano. Se le salieron las manecillas. El eje se le salió, se le cayó solo por tomar la mano de una persona de esa manera. ¿Por qué? No sé por qué, no sé, pero uno no puede tener un reloj haciendo eso. Ahora miren, yo quiero que mire mi mano, ¿ve? ¿Ve? Tomo la mano de ella, su mano derecha, o mejor dicho, su mano izquierda. No hay cambio. Ahora observe, cuando tome esta mano aquí, ahí, la ve hinchándose, ve esas cositas blancas rebotando sobre ella. Ahora ven, ahora, ¿qué si tomo su mano derecha? De esa manera, él me dijo, la mano derecha de ellos, a tu mano izquierda. Ella con la mano derecha me promete creer su derecha y yo la tomo con mi mano izquierda, con mi otra mano hacia Dios, ¿ven? Ahora no obrará de ninguna otra manera. Ahora usted la puede ver. Mire aquí, hermano. Mire aquí, ¿ve? Yo pongo mi mano sobre su mano, ¿ve? Allí en donde está, ¿ve? No hay cambio, ¿ve? Ahora tomo esta mano aquí. Ahora observe lo que sucede tan pronto como pongo la mano aquí. Ahí está. ¿Ve cómo reacciona? Es como tomando tanto así de corriente en su mano, esas cositas blancas, ¿ve? Ahora, solo manténgase muy quieta. Ahora, eso dice lo que es. Párrafo 67. Ahora, eso lo detecta. Ahora se irá. Ahora, hermana, ¿cree usted ahora? ¿Realmente me cree usted? Muy bien. Ahora, quiero que todos sean reverentes y quiero que ustedes inclinen su rostro. Ahora, quiero que estos dos hombres aquí, que se paren aquí en donde yo estoy. Ahora, quiero que se fijen, hermanos, ¿ven? Para que ustedes vean que no es la posición, que no es en donde yo tengo mi mano, lo que hace que esas cosas blancas se muevan sobre ella y la hace que se torne así. ¿Ve? Ahora, ¿usted lo ve claramente? ¿Lo ve, hermana? ¿Puede ver usted bien allí de lo que estoy hablando? La hermana dice sí. ¿Ve cómo se hincha y se pone blanca? ¿Y tiene esas cositas blancas? Sí. Y ve. Y para probarle a usted que algo está sucediendo, él sabe lo que está mal en usted. Y eso es exactamente la verdad, ¿ve? Ahora, ¿usted ve algo? Mire, observe aquí. Ahora, yo pongo mi mano sobre la mía. ¿Ve? Ahí viene, ¿ve? Tan pronto como ella me toca, ahí empieza. Ahora, yo sé que ustedes dos son cristianos. Ahora, recuerden que cuando estas cosas salen, yo voy a tratar de reprenderlo, ¿ve? Y si sale,
Ahora, la Biblia dice que cuando un hombre en una ocasión trató de echar fuera a un demonio, ustedes ya saben lo que sucedió, así que ahora si sale, va a estar libre, irá a cualquiera, y es un problema del estómago. Ahora, yo quiero que ustedes en la audiencia que mantengan sus rostros inclinados, y aquí están tres testigos parados ahora. Ahora, yo no quiero que usted suba aquí, ¿ve? Algunas veces entran en el incrédulo, ¿ven? Entonces el resultado llega a mí de la reunión, ¿ven? Pero yo los conozco a ustedes y yo iría a ustedes, ¿ven? Muy bien. Ahora, ustedes observen. Yo solo voy a mantener mi mano aquí, ¿ven? Ahora, ustedes observen y usted también observe, señora, la mano. Ahora, vamos a orar. Todos oren conmigo. Ahora, ellos van a observar. Ahora yo no, Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Bueno, ahora si eso se detiene ahorita, no moveré mi mano. Si eso se detiene y se torna como esta mano, está bien. Si no se torna, entonces yo no puedo hacer nada. Ahora oremos. Párrafo 68. Padre Celestial, para que tu nombre pueda ser glorificado, no pedimos milagros, pero Señor, estos ministerios están creciendo. Jesús viene pronto. Yo te pido que seas misericordioso con nuestra hermana y la sanes. Aquí está ella envejecida y no puede comer. Señor, esta es una cosa muy horrible. Y la última vez que estuve aquí, tú sanaste a una mujer moribunda y con la misma cosa, únicamente que peor. Ahora, Padre, te pido que la bendigas y la sanes en el nombre de Jesús. Ahora sí, ahora yo todavía no he abierto mis ojos, pero hermanos, díganme, ¿todavía está allí igual que estaba? ¿Es correcto eso? No se ha ido, no se ha ido. Ahora tendremos que venir con autoridad para echarlo fuera. Ahora, no le estamos pidiendo al Padre, todos ustedes entienden. Yo no le estoy pidiendo al Padre un milagro, porque una generación perversa y adúltera busca milagros, pero para que ustedes sepan que Él todavía es un sanador. Ahora miremosla otra vez. Ahora seamos estén orando cada uno de ustedes, ¿ven? Y cubiertos por la sangre. Ahora, Padre Celestial, estos hombres están mirando. Esta mujer está mirando como unos testigos. Te pido por la mujer, sin duda, que se ha orado por ella muchas veces. Pero Dios, Padre, si hay algo en su vida que no está bien, entonces, Padre, tú quítalo. ¿Ve? Ahora, si hay algo que mantenga o que mantendría este espíritu, si tú lo haces que se vaya, si regresara, porque sabemos que se irá y andará en lugares secos y regresará otra vez, si puede. Pero si ella verdaderamente ve toda esta verdad y evidencia, ella creerá con todo su corazón y te pido que tú seas misericordioso. Mientras estas personas están mirando, hay ojos de dos hombres y una mujer que están mirando directamente a mi mano mientras mis ojos están cerrados. Satanás, tú, espíritu inmundo, que tomas a una pobre mujer anciana como esta y malamente la maltratas. Bueno, tú eres malo. Tú no tienes autoridad para poseerla. Ella es una cristiana y yo vengo en el nombre de Jesucristo contra ti. Yo vengo dando testimonio de un don de sanidad divina para orar por los enfermos, el cual un ángel me lo ministró a mí hace 14 años. Y me dio de otros dones, y me dijo de otros dones que venían. Tú estás consciente de esto. Yo te ordeno por el Dios viviente, sal de la mujer, déjala, vete de ella, ya no la molestes más, en el nombre de Jesucristo. Párrafo 69. Miren, hermanos, yo nunca moví mi mano, pero se ha ido ahora, ¿no es así? Se ha ido. Antes que abra mis ojos, muy bien, pueden levantar sus rostros. Ahora mire,
Mire aquí, hermana querida. Ponga esta mano aquí. ¿Ve cómo se mira? Ahora, ¿ve cómo se mira? Igual que, ¿ve? ¿Ve usted? Exactamente igual. Ahora, algo sucedió, ¿no es así? El problema de su estómago se fue. Usted está libre. Váyase a casa y regocíjese. Sea feliz y dele gracias al amado Señor por su sanidad. Muy bien. Dios la bendiga, hermana. Muy bien. ¿Creen ustedes con todo su corazón? La congregación dice, amén. Ahora, veamos tocante a esta hermana aquí. ¿Somos desconocidos uno del otro? ¿Lo somos? Muy bien. Ahora, todos sean reverentes. Tomaremos nuestro tiempo para que ustedes tengan confianza cuando llegue el tiempo para que se ore por ustedes. Como estas personas en la Biblia en esta noche, ellos tenían confianza. Jesús dijo, si yo hago las obras de Dios, entonces crean a las obras, ¿ven? Párrafo 70, por último. Ahora, permítame su mano solo un momento. Ahora, usted tiene un poquito de problema de mujer, pero eso realmente no es por lo cual usted está aquí, ¿ve? Un momento. Ahora, esto tendrá que venir por medio de visión. Si es diabetes, la hermana dice sí, diabetes azucarada. Si eso es correcto, levante su mano, ¿ve? No se mostraría aquí, ella tiene un pequeño problema de mujer, pero no es suficiente para eso, porque ella casi no notaría mucho eso, pero sí es diabetes. Ahora ve, allí nunca se mostraría porque esa es una parte química, diabetes, ¿ve usted? Es química, es azúcar en la sangre. Ahora, si el Señor Jesús se puede parar aquí y decirme lo que está mal en usted, igual que él le pudo decir a la mujer del pozo, es el mismo Jesús. La hermana dice, oh sí, ¿usted lo cree? Ahora oremos. Nuestro Padre Celestial, venimos en el nombre del Señor Jesús y pedimos que esta cosa mala deje a nuestra hermana, que ella se vaya y sea libre de esto y sea sanada en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, la oración de fe salvará al enfermo. Dios los levantará. Váyase ahora. Dios sea con usted. Mi hermana, ¿eso también sanará mis ojos? ¿Qué dijo? ¿Eso también sanará mis ojos? Oh, seguro. Eso es lo que lo está causando. La hermana dice, sí. ¿Ve usted? Correcto. Dios la bendiga, hermana. Muy bien. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana. Dios le bendiga. Pidiendo disculpas que nos hemos pasado un minutito. Bueno, vamos a concluir con este compañerismo. Si el día de mañana nos da un día más, si es la bendición de Dios. Continuaremos con este mensaje titulado No temáis, yo soy Raquel por California, Estados Unidos, día 20 de julio del año 1960. Vamos a despedirnos. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, una vez más unirnos de esta manera, Señor, juntarnos para un compañerismo donde tú requieres, oh Padre, más que nadie nosotros somos los necesitados, oh Padre, porque sin ti no podemos hacer nada, si no fuera por tu palabra, oh Padre amado. Tú has enviado un mensaje glorioso, un mensaje de la hora, y por eso es que en Habacuc 2:14 dijiste, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, oh Padre amado. Oh Padre amado, si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este compañerismo, Señor, si tú permites, oh Padre amado. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena, Señor, te decimos muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado entrar en el compañerismo. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga ricamente.